El asalto a la fortaleza. El ejército del barón Figeltach de Boqueico y del rey de Francia tomaba posiciones alrededor de la meseta rocosa para asediar la fortaleza de los castillos del círculo, impidiendo que nadie pudiese entrar o salir de ella. También cortaron el acceso al río que cruzaba el valle, apostando un grupo de caballeros sobre un puente de piedra. Al pie de la inmensa roca, los soldados levantaban las tiendas y las máquinas de guerra mientras se producían las primeras escaramuzas desde las murallas del castillo con una avanzadilla de escaladores que intentaba acceder a algunos salientes de las paredes de la montaña más cercanos a la entrada inferior de la fortaleza. Los arqueros del duque Wulf de Ostenberg dispararon sus arcos y ballestas desde las almenas e hicieron retroceder a los primeros atacantes. Algunos resultaron muertos en el intento y muchos de ellos heridos, antes de que consiguieran parapetarse entre las rocas. Saliete acompañaba al duque Gulf y a sus caballeros en las almenas de la Torre del Homenaje. Todos vigilaban los movimientos de las huestes del barón Figeltach de Boqueico, que a centenares comenzaban a ascender a pie por el noroeste de la montaña, donde no alcanzaban los arcos ni las ballestas disparados desde la fortaleza, a pesar de que de vez en cuando, y siguiendo las órdenes de Radoguil de Curnildón, ¿Cientos de flechas salían disparadas de las murallas y ascendían en el aire para caer trazando una parábola como una lluvia de aguijones envenenados? ¿Habéis conseguido ver el camino invisible? Les preguntó Salietti a Grimpo y a y tan pronto llegaron a su lado, sonriendo como dos niños felices. No sé si hemos alcanzado la inmortalidad, pero al menos hemos conseguido salir con vida de la trampa oculta en la cámara sellada, dijo Veyenil. Se apartaron a un rincón de la torre. Bayonet le contó a Salietti la sorpresa que Grimpo y ella se encontraron cuando al fin lograron entrar en la cámara sellada donde el tiempo era vida y era muerte, y le relató cómo resolvieron el enigma que les había permitido volver a salir de aquel mortífero reloj de arena y ver al fin el camino invisible. —¿Está aquí? —dijo Grimpo ilusionado—. Mostrándole a Salietti el insólito mapa que guardaba el cofre surgido de la mesa octogonal de la cámara, después de que y compusiera la palabra, universo, con las letras que sostenían los sabios. Pero aquí no hay ningún camino que pueda llevaros a encontrar el camino invisible. exclamó Salietti. y frunció el ceño, olvidándose del camino invisible. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué hablas de llevaros a encontrar el camino invisible en lugar de llevarnos? ¿Acaso tú no eres uno de nosotros? Preguntó, desazonada por la respuesta que adivinaba. He decidido permanecer aquí, junto al Duque Wulf y sus caballeros, hasta que termine esta guerra, dijo Salietti, y un destello de tristeza brilló en sus ojos. Pero esta guerra no es tuya. No puedes abandonarnos ahora. Hemos venido hasta aquí para buscar la cámara sellada, protestó Grimpo, incapaz de aceptar que tuviera que volver a separarse de su mejor amigo. Salietti se acercó a Grimpo y le colocó su mano sobre el hombro. «Tú has sido el mejor escudero que un caballero puede haber deseado nunca, Grimpo, y veía en ella, es para mí el más hermoso sueño que podría encontrar contemplando las estrellas o las noches de luna llena. Pero esta guerra es tan mía como el duque Gulf de Ostenberg. Su padre, como el mío, fue un gran sabio». Y esta es una guerra de la ignorancia y la superstición contra el conocimiento y la sabiduría. El ejército del barón Figeltach de Boqueico y del rey de Francia que asedia la fortaleza no tiene otra intención que apoderarse del secreto que nuestros padres, el mío, el del duque Wulff y el tuyo, Bayeneg, guardaron y protegieron para engrandecer un día a la humanidad. Ellos solo lo buscan para satisfacer su propia codicia y sus ansias de poder. Si me marchara de aquí sin haber luchado por el mismo ideal por el que murieron mi padre, el tuyo y tantos otros, me sentiría el ser más rastrero de la tierra. En ese instante se acercó a ellos el duque Gulf, con el gesto grave de quien intuye el trágico destino que le aguarda a un caballero. Me alegra comprobar que lo que quiera que hayáis encontrado en la sala de los sabios no ha impedido que os volviese a ver de nuevo, dijo el duque Gulf. Grimpo se acercó aún más al duque y le ofreció el mapa del camino invisible que Beyoncé y él habían encontrado en la cámara sellada de su fortaleza. Este mapa os pertenece, lo escondió vuestro antepasado Adverol de Ostenberg y vos sois su único dueño. Eso es lo que buscan el barón Figueltach de Boqueico y el rey de Francia, y lo que esperan encontrar después de asaltar los castillos del Círculo de Piedra. Tal vez si se lo ofrecéis, podáis evitar esta guerra, dijo. El duque Gulf cogió el mapa, lo miró con curiosidad durante un momento y sonrió, impresionado por las palabras del muchacho que le hablaba. Querido Grimpo, ¿quién puede llegar a convencer a una horda de fanáticos ansiosos de muerte de que sus ideas son equivocadas? Si yo le ofreciese este mapa al barón Figeltach de Vokeyco y al propio rey de Francia asegurándoles que en este hermoso pergamino está el camino que conduce al tesoro que buscan, posiblemente se burlarían de mí y no me creerían por mucha verdad que hubieran mis palabras. Este mapa fue ideado y fue escondido por sabios a quienes jamás les importaron las riquezas, porque para ellos no había mayor tesoro que el de la sabiduría. Ve en allí tú. A pesar de vuestra edad, habéis demostrado que sois los únicos que merecéis poseer este mapa para llegar a encontrar el secreto de los sabios, y salvar a la humanidad de la ignorancia que la ahoga entre el fango de unas creencias falsas. Desde que yo era un niño. Mi padre me enseñó que la tierra giraba alrededor del sol y que esa revolucionaria teoría podía demostrarse, a pesar de que la Iglesia se empeñase en negarlo y quemase en la hoguera a quien se atreviese a proclamar esa herejía. Busca la luz, Grimpo, Busca la luz en la oscuridad de las tinieblas, ve y en ella tú podéis encontrarla —dijo, cuando una lluvia de flechas despiadas comenzó a caer sobre la torre. —¿Al amanecer? Un terrible estrépito de rocas y fuego despertó a los habitantes de la fortaleza. El ejército del varón había conseguido alcanzar durante la noche la cima oeste de la montaña y había instalado gigantescas catapultas bajo las murallas. Y antes de mediodía, las gigantescas máquinas de guerra comenzaron a lanzar una avalancha de rocas y bolas de fuego sobre el castillo del duque Wulf de Ostenberg, haciendo que temblaran sus sólidas torres y murallas como si las sacudiera un cataclismo. Los escaladores también lograron tomar las repisas de las paredes de la meseta aprovechando la oscuridad y centenares de soldados y caballeros ascendían por largas escalinatas de cuerda desde el valle. Las flechas incendiarias cruzaban el cielo como veloces centellas asesinas y las sombras de la muerte sobrevolaban la fortaleza, deseosas de cubrirla con sus siniestros velos de tragedia. El asalto a los castillos del círculo de piedra había comenzado. Salietti buscó a Grimpo y a y en la sala donde se habían refugiado la esposa y las hijas pequeñas del duque Wulf, acompañadas por sus damas, doncellas y jóvenes de la corte, que entretenían el lento y angustioso paso de las horas conversando mientras hilaban y bordaban delicados tapices como si no ocurriese nada. Sin embargo, la precipitada entrada de Salietti en el salón de la fortaleza provocó que todas las damas se sobresaltaran y quedaran paralizadas un instante, sin poder disimular sus verdaderos temores. Todas sabían lo que les ocurriría si los soldados del barón Figeltach de Boqueico y del rey de Francia lograban asaltar la fortaleza. Sabían que no habría piedad para ellas, y preferían mil veces acabar con su vida antes que caer en manos de unas bestias asesinas. Ninguna de ellas estaba dispuesta a huir por los pasadizos secretos del castillo que llevaban a varias leguas de distancia hacia el oeste, camino de la ciudad de Metz. Entre los muros de los castillos del Círculo de Piedra había transcurrido su vida, y allí tenían todo cuanto daba sentido a su existencia. Si sus caballeros estaban dispuestos a morir en la defensa de la fortaleza, ellas seguirían el mismo destino por dramático que fuese. Solo esperaban el aviso del duque Wulf para ingerir una pócima que las dormiría para siempre, y al ver entrar a Salieti temieron que había llegado el momento de despedirse del mundo y de sus afectos. Bey en asustada, se echó en brazos de Salietti, cuyo rostro crispado expresaba su angustia. ¿Dónde está Grimpo? Le preguntó. Está ahí, en una sala contigua, entreteniendo a los más pequeños con historias de dragones y seres fantásticos. Se había empeñado en combatir a tu lado con su arco, pero al fin logré convencerle de que aún no tiene edad para la guerra. Respondió él Salietti llevó a en a un rincón de la amplia estancia y le habló en voz baja. Tenéis que huir de aquí sin demora. El ejército del varón está a punto de alcanzar las murallas y muy pronto arrasarán la fortaleza hasta que no quede el menor rastro de ella sobre las rocas del valle, dijo. Pensaba que este castillo era inexpugnable, balbució en con gesto preocupado. Y lo era. Pero no para unas máquinas de guerra tan poderosas como las del barón Figeltas de Boqueico y el rey de Francia. ¿Qué harás tú? preguntó él, sin desear oír la respuesta. Mi lugar está junto al duque Gulf, como tu padre y el mío estuvieron al lado del suyo en sus reuniones secretas en la sala de los sabios. Pero morirás, moriréis todos dijo ella entre sollozos. La mano de Salieti acarició las mejillas de su amada. Por eso no podéis quedaros en la fortaleza. Si yo muero en esta guerra sin sentido, mi muerte al menos servirá para honrar la muerte de nuestros padres, y sus enemigos solo habrán conseguido el éxito de una nueva matanza. Pero tu muerte y la de Grimpo no solo serían inútiles, Sino que impedirían que el secreto de los sabios llegue a desvelarse para dar comienzo a una nueva era en la que la sabiduría renazca de sus cenizas y conduzca a la humanidad hacia un futuro que es ahora inimaginable. Tu padre y el mío lo sabían, por eso creían que había llegado el momento de encontrar el secreto de los sabios que ocultó la antigua sociedad de oro -oros, y así lograr salir de una vez y para siempre de la ignorancia que domina el mundo. Ellos pagaron con su vida sus conocimientos, y solo Grimpo y tú podéis culminar lo que ellos no consiguieron llevar a cabo a pesar de sus deseos. Ahora tenéis el mapa del camino invisible, él os guiará como hasta ahora nos había guiado el manuscrito de Eide ¿Y hacia dónde podemos ir Grimpo y yo? Aún no hemos podido interpretar el mapa del camino invisible, y no sabemos en qué dirección nos llevará, dijo Beyenech, resignada a separarse de Salietti aunque yo le partiese el alma. En los sótanos de la fortaleza hay pasadizos secretos que comunican los castillos del círculo de piedra entre sí y cruzan el valle en todas las direcciones. he por el que lleva hacia el oeste, y cuando salgáis de nuevo al exterior, seguid esa dirección hasta que encontréis el camino de la ciudad de Metz. Si partís ahora, llegaréis a sus puertas antes de que anochezca. Una vez allí, no tardaréis en ver la torre octogonal de una capilla abandonada de la perseguida orden del Temple. Fingid que a Grimpolo aqueja alguna dolencia y preguntad cerca de allí por un médico llamado Musnazas. Es muy amigo del duque Gulf, solo tenéis que decirle que los envía para que os dé refugio en su casa. Podéis confiar plenamente en él. Y cuando volveremos a verte, quiso saber Beyonce, incapaz de disimular su tristeza. Esperadme allí dos días, y si al amanecer del tercer día no he llegado, no aguardéis más tiempo y marchaos hacia donde el mapa del camino invisible os guíe. Llevaos esta bolsa de oro con vosotros, yo aquí no lo necesitaré, y a vosotros os puede sacar de algún apuro. Ahora avisa a Grimpo y baja rápido al patio de armas, donde ya os aguardan vuestros caballos. Yo os llevaré hasta los pasadizos y luego regresaré a la batalla, dijo Salietti. Grimpo no pudo comprender que Salietti decidiera permanecer en la fortaleza de los castillos del Círculo de Piedra ante el inminente asalto de las murallas por las huestes del Barón Figeltach de Okeiko y del Rey de Francia. La pesadilla que tuvo en la Posada de Cojo aún se repetía en su mente y temía que fuese el fatal augurio de la muerte de su amigo. Las imágenes de su sueño eran tan claras como el agua de un manantial y en ellas veía con absoluta nitidez el cuerpo ensangrentado de Salietti rodeado por cientos de cadáveres. Si su amigo se quedaba en la fortaleza junto al duque Gulf y sus caballeros, lo más probable era que muriera junto a ellos en la batalla. Pero por más que le rogó a Salietti que se marchara con él y con Veyenil para continuar juntos la búsqueda del secreto de los sabios, no consiguió que cambiase su decisión de defender aquel castillo en el que durante más de dos siglos se habían reunido los sabios de la sociedad duro-oros. En el patio de armas, Salieti sujetaba los caballos por las riendas, aunque a duras penas podía contenerlos ante el estrépito y las llamas de fuego que los envolvían. Por las galerías de las murallas corrían arqueros que vaciaban en un instante el carcaj que portaban, y por todos lados multitud de soldados lanzaban baldes de agua sobre los cobertizos y las galerías incendiadas. Los caballeros del Duque Gulf estaban reforzando las murallas y las torres del oeste, y ya mantenían los primeros combates a espada con los enemigos que habían conseguido trepar hasta las almenas con garfios y escalas. Un rumor sordo y tenebroso, como el rugido de un monstruo espiado sobrevolaba de vez en cuando el castillo, y al poco una gran masa de roca envuelta en fuego impactaba sobre las murallas o los tejados, haciéndolos saltar en pedazos. En los sótanos descendieron por un largo y profundo túnel iluminado con grandes antorchas, hasta que llegaron a una gran gruta circular de techos altísimos repletos de estalactitas que brillaban sobre sus cabezas como si fuesen estrellas. En el suelo de la gruta había una rosa de los vientos hecha con lascas de piedras de colores, similar a la que habían encontrado en la cámara sellada que señalaba las ocho direcciones por las que transcurrían los pasadizos secretos de la fortaleza. Cada uno de ellos conducía a cada uno de los ocho castillos del círculo que rodeaban la fortaleza del Duque Wulf de Ostenberg, y aún continuaban su recorrido más allá hasta salir del valle. Grimpo se preguntó quién pudo haber excavado bajo tierra aquellos largos caminos como si fuesen las oscuras galerías de una gigantesca madriguera. ¿Por qué no huyen todos por estos agujeros y abandonan la lucha antes de que los caballeros del Barón y del Rey de Francia consigan asaltar la fortaleza? Preguntó Grimpo. En un último intento de convencer a Salietti de que huyera con ellos, mi querido amigo, un caballero no siempre puede elegir su destino, dijo Salietti, acercándose a Grimpo y dándole un largo abrazo. Luego se acercó a ella y la besó en los labios, dejando que sus respiraciones se mezclaran y se confundieran como si ambos desearan intercambiar sus almas a través de sus bocas. Salietti presentía que ese beso podía ser el último recuerdo que le quedase de su amada. Debéis marcharos ya, dijo apenado, apartándose de los brazos de Beyeney. Iré hacia la ciudad de Metz, siguiendo siempre hacia el oeste. Y no lo olvidéis, si al amanecer del tercer día no he llegado a la casa de Humius, partid sin demora siguiendo el camino invisible. Y al decir esto, golpeó los cuartos traseros de los caballos, para que ni Grimpo ni Beyeney viesen las lágrimas que se le escapaban de los ojos. El duque Wulf y sus caballeros aún combatían en las murallas del oeste cuando Rado Gil de Curnildón llegó hasta ellos dando gritos de alarma. Un numeroso grupo de mercenarios capitaneados por Valdigor de Rosbol, el caballero a quien salieti venciera en la última justa de los torneos de los castillos de Alsacia, había conseguido conquistar las barbacanas de la fortaleza inferior y se disponían a tomar el castillete que protegía las puertas, para abrir el paso hacia la fortaleza superior a miles de soldados que aguardaban ante el foso. Provistos de gigantescos arietes y altísimas torres de asalto. Salietti los encontró en el gran patio de armas y se unió a varios centenares de caballeros, muchos de ellos templarios, que junto al Duque Gulf se dirigían a la fortaleza inferior para reconquistar las barbacanas y el castillete que protegían las puertas. Si los mercenarios de Valdigor de Rosbol lograban bajar el puente levadizo, la fortaleza inferior estaría perdida para siempre. Los arqueros se habían replegado hacia la segunda línea de murallas, pero aún contenían con sus flechas el avance de los asaltantes, que a escenas subían por las escalas y accedían a las barbacanas, aunque muchos de ellos eran devueltos al abismo entre chillidos de espanto, con una flecha clavada en el pecho, en el cuello o en los ojos. El duque Gulf ordenó abrir la poterna y cientos de sus caballeros se precipitaron con furia hacia los asaltantes, enarbolando al aire sus espadas y embrazando con fuerza sus escudos. Salietti no tardó en acometer a los primeros mercenarios que encontró a su paso ante la poterna y de un solo golpe de su espada tenea les partió los yelmos y les destrozó el cráneo, convirtiendo sus rostros en un reguero de sangre. A su lado, Muchos caballeros del duque se derrumbaban abatidos por las flechas y las espadas de los sitiadores, cuyos gritos de rabia retumbaban entre las murallas. El duque Gulf de Ostenberg blandía su espada trazando molinetes en el aire que destrozaban de un tajo los cuellos de sus enemigos, mientras el caballero templario Radoguil de Curnildón se batía sin desmayo junto a él. Pero cuando reconoció la torre cruzada por el ala de un cuervo que blasonaba el escudo de Valdigor de Rosbol, a quien el barón Figueltas de Boqueico y el rey de Francia le habían prometido la fortaleza de los castillos del Círculo de Piedras si llegaban a conquistarla. El duque Wulf se abrió paso a golpes de espada entre la multitud de enardecida que le rodeaba y lo enfrentó con tal ímpetu que Valdigor de Rosbol trastabilló y cayó al suelo. La espada del duque se elevó en el aire e impactó sobre el escudo del caballero como un rayo lanzado desde el cielo anuarrado. Valdigor de Rosbol, aún sentado en el suelo, Aprovechó el fallido golpe en su escudo para lanzar su espada a la desguarnecida cintura de su atacante, y la clavó en el estómago del duque con tal saña que la hundió hasta el puño entre los intersticios de la armadura. Salietti vio los ojos desorbitados del duque Gulf y el último hálito de vida que se le escapaba con la sangre que borboteaba de su boca en el instante en que caía muerto ante las puertas de su fortaleza. Salietti lanzó al aire un grito de dolor y se estremeció como si hubiese sentido penetrar en sus propias entrañas el acero helado de la espada de Valdigor de Rosbol. Enloquecido por el odio, se deshizo uno tras otro de los atacantes que se interponían entre él y el caballero Valdigor de Rosbol, y fue a su encuentro. -Pagaréis la muerte del duque de Ostenberg con vuestra vida -gritó Salietti cuando ambos se encontraron frente a frente bajo la poterna del castillo. Valdigor de Rosbol no tardó en reconocer el sol y la luna que blasonaban el escudo del caballero que lo desafiaba. -Sois vos, Salietti de Staglia -masculló entre dientes el capitán de los asaltantes. La última vez que os tuve a merced de mi espada os perdoné la vida. -Ahora podéis daros por muerto -dijo Salietti. -Fanfarroneáis como un ingenuo escudero -exclamó Valdigor de Rosbol soltando una risotada. Entonces me humillasteis, es cierto, pero ha llegado el momento de vengar vuestra afrenta con mi espada. Y al decir esto lanzó un golpe con todo el vigor de su brazo al yelmo de Salieti, que este atajó fríamente interponiendo su espada. Los mandobles se sucedieron con rapidez, pero la ira desbordada de Salieti hizo retroceder a su contendiente hasta que su espalda chocó con la muralla. Valdigor de Rosbol conseguía eludir los golpes que Salieti descargaba sin tregua sobre su desecho escudo pero el sudor comenzó a florar en su frente como si viese antes y el rostro de la muerte. ¿Aún creéis que podréis disfrutar de vuestra conquista y adueñaros de esta fortaleza después de matar con vuestras manos al Señor de los Castillos del Círculo de Piedra? Preguntó Salietti, en el mismo instante que desarmaba al caballero Valdigor de Rosbol con una rápida cabriola de su espada. Valdigor de Rosbol, aterrado, iba a decir algo, pero en una lenta sucesión de imágenes que le parecieron interminables, vio cómo Salietti aferraba la espada con ambas manos, la elevaba a la altura de los hombros y giraba su cintura para iniciar un movimiento rotatorio que acabaría cortándole de cuajo la cabeza. Entonces sintió que una afilada hoja de acero le cruzaba limpiamente el cuello sin producirle ningún dolor y que su cabeza se descolgaba de sus hombros y golpeaba el suelo dentro del yelmo, vislumbrando tras de sí un pastoso torrente de sangre que acabó apagando la luz de sus ojos. Tercera parte. El camino invisible. La oscuridad y la luz. Grimpo y Bienel viajaron hacia el oeste durante todo el día, sin detenerse a comer o a descansar, y sin apenas hablar entre ellos. Ambos estaban entristecidos y preocupados por la suerte que pudiese correr Salieti en la defensa de la fortaleza de los castillos del Círculo de Piedra, y temían que no volviesen a verle nunca más. Ni siquiera haber salido con vida de la cámara sellada y haber encontrado el fantástico mapa del camino invisible les animaba a comentar sus pensamientos. Ahora Salieti no estaba con ellos, y eso era lo único que les importaba. Iban a ser dos largos días y dos largas noches de espera y de incertidumbres, de miedos y esperanzas, hasta saber si Salieti llegaría sano y salvo, antes del amanecer del tercer día, a la casa del médico llamado Humius situada en la ciudad de Metz a la que ellos se dirigían. Después de despedirse de Salietti en los sótanos de la fortaleza del Duque Gulf de Ostenberg se adentraron en un largo pasadizo subterráneo, alumbrándose en la oscuridad con antorchas. Era un túnel abovedado de paredes de roca en las que brillaban extensas manchas de agua y en el que reverberaba el eco de los cascos de los caballos como si fuese el único sonido que existiera en aquel mundo subterráneo y tenebroso que parecía no tener fin. Solo de vez en cuando oían a su paso el revolotear de algunos murciélagos que abandonaban precipitadamente sus guaridas, espantados por el fulgor de las llamas de las teas encendidas. Grimpo imaginó que así de oscuro y siniestro debía de ser el reino de Aes, el dios de la mitología griega sobre el que había leído en la biblioteca de la abadía de Brindum, que era hermano de Zeus y de Poseidón. Los tres dioses se habían repartido el mundo después de vencer a los titanes, y a Zeus le correspondió el cielo, a Poseidón, el mar, y a ese le asignó el imperio del mundo subterráneo, los infiernos. Pensó que quizá esas fuesen también las intenciones del rey de Francia y del barón Figeltach de Okeiko al asaltar los titánicos castillos del Círculo de Piedra. Probablemente el rey de Francia pensara adjudicarse el prodigioso objeto al que las leyendas atribuían el poder de la inmortalidad y el barón Figeltach de Okeiko se contentase con anexionar a sus dominios el hermoso valle de los castillos del Círculo de Piedra, cuya fortaleza le había prometido a su aliado, el caballero Valdigor de Rosbol, que de ese modo se convertiría en señor del mundo subterráneo por el que cabalgaban. Lo que no podía saber es que el caballero Valdigor de Rosbol había sido decapitado por la espada de Salieti y que su alma ardía ya en los infiernos. La pálida luz del sol poniente los deslumbró a la salida del pasadizo, oculta entre altas y espesas malezas al pie de una montaña rocosa poblada por robles gigantescos. Un caudaloso río se veía a lo lejos, destellante como un espejo de plata, y junto a él se divisaban, recortados al oeste en el horizonte, los tejados y las torres de una pequeña ciudad amurallada. Entraron en Metz por la puerta del oeste, custodiada por dos torres redondas elevadas sobre el puente que cruzaba el río. Algunos campesinos regresaban de sus labores caminando delante de los mulos cargados con haces de trigo. Cruzaron las puertas de la ciudad y no tardaron en ver sobre los tejados de las casas las torres de la catedral y de algunas iglesias sobre cuyos campanarios habían anidado las cigüeñas. En una plaza bordeada de elegantes mansiones con arcadas, encontraron a un grupo de damas que se dirigían entre cuchicheos a la catedral para asistir al culto de vísperas. Las mujeres, ataviadas con elegantes trajes de delicados colores, miraron con curiosidad a los jóvenes forasteros mientras continuaban murmurando entre ellas. Benel se acercó a la pequeña comitiva de damas y les preguntó por la casa del médico unius NASAs alegando que necesitaban verlo para que atendiese a su hermano aquejado de vértigos y vómitos mientras grimpo simulaba sentirse tan indispuesto como un infestado de peste negra las mujeres se alarmaron temiendo sufrir el contagio de alguna enfermedad incurable pero una de las damas, una mujer elegante de pelo negro y ojos alegres, les dijo que salieran de la plaza por el callejón situado junto a la catedral y que continuaran por la calle de la derecha hasta llegar a la capilla de los templarios. Luego debían proseguir por la estrecha callejuela situada frente a la torre y llamar en la puerta de la cuarta casa que encontraran a la izquierda. El recuerdo del monje bibliotecario de la abadía de Brinkdum, el hermano Rinaldo de Metz, había estado presente en los pensamientos de Grimpo desde que cruzaron el puente del río y entraron en la ciudad pero su imagen de anciano erudito y sus ojos sin pestañas se avivaron en la mente de Grimpo cuando llegaron ante la capilla cerrada de la proscrita orden del temple. Los muros del pequeño templo estaban intactos y en su torre eran visibles unas campanas que hacía años que no volteaban al viento llamando a los caballeros templarios de Metz a los oficios divinos. Grimpo tocó las piedras de la capilla y pudo imaginar dentro de ella al viejo monje Rinaldo de Metz cuando apenas era un muchacho como él convertido en un joven templario que un día lejano partió a Oriente para defender los santos lugares de Jerusalén contra los infieles. Entonces pensó que un nuevo círculo comenzaba a cerrarse en su vida, el que había comenzado a trazarse con el monje bibliotecario que fuera su maestro en la abadía de Brinkdun, y con cuyo pasado volvía a reencontrarse en la misma ciudad en que el hermano Rinaldo de Metz había nacido hacía más de ochenta años. La casa de Umius estaba muy cerca de la capilla templaria, como Salietti les había advertido. Era una casa de fachada reducida a un par de ventanas situadas sobre la puerta, pero cuyas dependencias ennoblecían y ensanchaban al entrar en un amplio patio interior repleto de jazmines y enredaderas. Bene llamó a la puerta con el puño, mientras Grimpo sostenía las riendas de los caballos. Les abrió un hombre anciano de cabellos blancos y larga barba, que no pudo evitar sorprenderse al ver a los dos jóvenes plantados ante su casa. El médico Humius tuvo la impresión de que uno de ellos era una joven muy hermosa, pero a juzgar por el gorro que le cubría el pelo no supo si se trataba de un caballero o de una dama hasta que oyó su voz. «El duque Gulf de Ostenberg os ruega que nos acojáis en vuestra casa por unos días», dijo Weyenich, aspirando el olor a flores y a ungüentos medicinales que emanaba del patio. «Si os envía el duque Gulf de Ostenberg podéis consideraros en vuestra casa», les dijo el anciano sin pensar su respuesta y sin hacerles ninguna pregunta. Humius les invitó a que pasaran al patio con los caballos y los condujo hasta una puerta que daba acceso a una pequeña cuadra. Les ayudó a desensillar las cabalgaduras y llenó una artesa de forraje y otra de agua. Con esto, los caballos tendrán bastante comida y agua para esta noche. Y ahora venid conmigo a la cocina, vosotros también parecéis cansados y hambrientos. Le anunciaré a mi mujer vuestra llegada para que os prepare unos aposentos y añada dos platos más en la cena. Se llama Mausle, y estoy seguro de que se alegrará de vuestra visita. Agrimpó el rostro y la voz de aquel anciano amable no le resultaron desconocidos. Tal vez fuese debido a su propia sugestión al haber recordado al hermano Rinaldo de Metz, o tal vez porque la verdadera imagen del viejo monje bibliotecario se había desdibujado en su memoria hasta confundirlo. Lo cierto es que Grimpo hubiese jurado que el parecido entre ambos era como el de dos gotas de agua, si no fuera por la espesa barba que ocultaba buena parte de la cara de Humius. Durante un buen rato Grimpo no dejó de observar al médico mientras les hablaba, como si la expresión de aquellos ojos grises y melancólicos pudiese resolver sus dudas. En la abadía de brincun conocía a un monje nacido en esta ciudad hace más de ochenta años, se atrevió a decir Grimpo al fin, cuando regresaron al patio. El médico frunció el ceño. Esta ciudad ha dado al mundo monjes, predicadores, abades, obispos, nobles, caballeros, bandidos y algún que otro profeta que andaba dando por los caminos como un alucinado, dijo Humio sonriendo. Se llamaba Rinaldo, Rinaldo de Metz, añadió Grimpo. El anciano se removió inquieto y se rascó la nariz. Mi hermano mayor también se llama Rinaldo pero hace mucho tiempo que no tengo noticias de él. El monje del que os hablo ingresó en la Orden de los Caballeros del Templo de Salomón cuando aún era un muchacho algo mayor que yo, por consejo de un tío suyo que era comendador del temple en la encomienda de esta ciudad, y se marchó a Oriente antes de ser nombrado caballero, añadió Grimpo, a sabiendas de que ese dato transformaría el semblante del médico. ¿Cómo has conocido esos detalles? preguntó Umio sorprendido. El mismo me habló de ello en la abadía de Brinkdum. Era el monje bibliotecario, y durante algunos meses también fue mi maestro. Creedme que le guardo un gran afecto, explicó Grimpo. Humius se sentó en un banco situado en el centro del patio, como si conocer aquella noticia le hubiese debilitado y necesitara reposar su cuerpo antes de poder aceptarla. Bey en él permanecía en silencio, pensando en los caprichosos lazos que crea el azar uniendo vidas y destinos que parecían no tener ningún vínculo entre ellos, como a ella misma le había ocurrido con Salietti. Siempre creímos que Rinaldo había muerto en la última cruzada. Así nos lo dijeron algunos caballeros templarios que regresaron a Metz después de la pérdida de Tierra Santa. Me resulta difícil creer que aún esté vivo, pues jamás volvimos a tener noticias suyas, dijo emocionado. Está vivo y con mucha salud a pesar de sus años. Puedo asegurároslo. Vuestro hermano Rinaldo me contó en la abadía que había vivido en Tierra Santa desde que cumpliera los 16 años, defendiendo las fortalezas templarias de Seif, Trípoli, Damasco, Gaza, Galilea, Damieta y Acre, y que había participado en la séptima y octava cruzadas junto al rey de Francia Luis IX, que iba al frente de los ejércitos cristianos y que murió de peste negra a las puertas de la ciudad de Túnez en el año 1270 junto a otros miembros de la familia real. También me dijo que al regresar a Europa se sentía asqueado de tanta sangre derramada en el nombre de Dios y decidió recluirse en la abadía de Brinklum, al este de los Alpes, para dedicar su vida a la oración y al estudio. Jamás imaginé al verte ante la puerta de mi casa que fueses portador de tan gratas noticias, dijo Umius contento. También para mí ha sido una sorpresa descubrir vuestro parecido con el de vuestro hermano Rinaldo. Por eso se ha hablado de él. Mausle, la esposa de Humius, era una anciana de pequeña estatura y rasgos delicados a pesar de las arrugas que le surcaban el rostro. Sus ojos eran negros, con una profundidad de abismos misteriosos que a Grimpole recordaron los ojos de su madre. Venid a la cocina, ya están listas vuestras alcobas y tengo preparadas unas deliciosas gachas de pollo para la cena, que devolverán la alegría a vuestras entristecidas miradas, dijo. Durante la comida, Beyeneg les habló a Umius y a Mausle de la situación de los castillos del Círculo de Piedra y del comienzo del asalto a la fortaleza del Duque Wulf de Ostenberg por el poderoso ejército del Rey de Francia y del Barón Figeltach de Boqueico. También les habló de la muerte de su padre Guriel Flaox, de la persecución del Inquisidor Bulbar de Gostel, de su vida de la ciudad de Estrasburgo, de Salietti de Staglia y de su decisión de unirse a los fieles caballeros del Duque Wulf para defender su fortaleza. Por eso Grimpo y ella deberían esperarlo en la ciudad de Metz hasta el amanecer del tercer día, y si Salieti no llegaba, ellos deberían continuar solo su camino. —Vais en busca del secreto de los sabios, ¿no es cierto? —preguntó Humius, y esta vez fueron Grimpo y Veyeney los sorprendidos. —¿Cómo habéis podido adivinarlo? —inquirió Grimpo. —No lo he adivinado, simplemente lo he sabido. Jacopo Staglia y Guriel Flaux fueron grandes amigos míos. Todos pertenecíamos a la Sociedad Secreta Uroboros, y solíamos reunirnos con el padre del Duque Gulf y otros sabios en los castillos del Círculo de Piedra para intercambiar nuestros conocimientos y nuestros descubrimientos sobre los misterios de la naturaleza y el cosmos hasta que hace años comenzaron las persecuciones y los crímenes. Nosotros soñábamos con un mundo pacífico gobernado por reyes y príncipes sabios, pero el poder siempre prefirió la ignorancia a la sabiduría, dijo Humius. Y mucho me temo que si el rey de Francia y el varón Figueltach de Bóquico consiguen conquistar los castillos del Círculo de Piedra, todos nuestros anhelos y esperanzas se esparcirán en el aire como pavesas que revolotean sobre los fuegos de la barbarie. Aún conversaron largo rato sobre la historia de la esencia mágica de la piedra que contaba I de Bilbicum en su manuscrito, y de los enigmas que protegían el secreto de los sabios, y que Grimpo y en habían comenzado a descifrar desde que entraron en la Cámara Sellada. Enigmas hechos por sabios, les dijo Humius, que sólo podrían ser resueltos por quienes poseyeran la inquietud de la sabiduría y el conocimiento. A pesar de sus temores sobre lo que pudiese ocurrirle a Salietti, Grimpo y Bayonet se ocuparon durante los días que siguieron en intentar descifrar el mapa del camino invisible que habían encontrado en la cámara sellada donde el tiempo era vida y era muerte, pues pronto comprobaron que aquel nuevo reto requeriría de todo su ingenio e imaginación si querían seguir adelante y llegar a encontrar el secreto de los sabios. Humius había salido para atender a un enfermo de fiebres tifoideas en las afueras de la ciudad de Metz, y su esposa Mouse le hacía rato que se había marchado al mercado para comprar algunas verduras y algo de carne para la comida. Grimpo y Bainell estaban solos en la casa, sentados a una mesa en la cocina. Grimpo sacó de su alforja el mapa del camino invisible y lo extendió sobre la mesa. Aquel insólito pergamino de preciosos colores les parecía a ambos el mapa más fantástico y misterioso que hubiesen podido imaginar nunca, y no les cupo duda de que el secreto de los sabios estaba bien protegido por una larga cadena de enigmas enlazados de cualquier osado curioso que pudiese desear encontrarlo. Por ello decidieron afrontar el nuevo reto al que se enfrentaban siguiendo un método que les ayudase a ordenar las ideas que bullían en sus mentes. Haré un boceto del mapa para luego ir descomponiendo las distintas piezas que lo integran, dijo Grimpo, tomando el carboncillo y la hoja de pergamino en la que había hecho todas sus anotaciones anteriores. Cuando lo hubo terminado escribió sobre el dibujo el texto de la frase que bordeaba la oea celeste, y ambos contemplaron el boceto en silencio durante un buen rato. Al cabo de una profunda reflexión sobre los distintos elementos del pergamino, Grimpo fue el primero en hacer su planteamiento. Le había llamado especialmente la atención el planisferio repleto de estrellas pintado en el mapa, y estaba convencido de que la clave de aquel conjunto de enigmas estaba oculta entre las estrellas. Recordó las palabras del viejo monje ciego y centenario huerto de la Sandria, cuando en la enfermería de la abadía de Brinkum le dijo que las respuestas a las preguntas sobre el secreto de los sabios se encontraban más allá de las estrellas. Tampoco le cabía duda de que la frase que aparecía envolviendo la esfera celeste era la misma que estaba escrita en el mensaje lacrado del caballero muerto en las montañas, y que su significado no era otro que la luz que les alumbraría el camino invisible estaba en el cielo, envuelta por la oscuridad de su propio misterio. Y por último pensó que aquella esfera celeste era similar a las cartas estelares que el hermano Rinaldo de Metz elaboraba en las noches despejadas de la abadía de Brindlum para completar su obra magna sobre el universo, y que había titulado Teórica Planetarum. En el cielo están la oscuridad y la luz, quizá tengas razón, pero tú has comenzado el análisis del mapa desde arriba, y a mí me parece que deberíamos empezar desde abajo, opinó Bayenell, cuyos hermosos ojos brillaron como las estrellas que miraba sobre el pergamino. ¿Y qué te sugiere la parte inferior del mapa? preguntó Grimpo, doblando su dibujo y dejándolo del siguiente modo, me parece claro que en la parte inferior del mapa están representadas las tres etapas que llevan hasta el secreto de los sabios. La primera, la cámara sellada con la mesa octogonal y la rosa de los vientos, donde el tiempo era vida y era muerte, ya la hemos superado con acierto. Hemos visto el camino invisible, que está ante nosotros, y él nos debe conducir a la isla de Ipsar, habitada por seres fantásticos y monstruos. Para enfrentarnos al diablo y hallar a sus pies las últimas palabras, según el manuscrito de Ide Bilbicum. Y si te fijas bien en el mapa, verás que la isla de Ipsar se encuentra al oeste de la Cámara Sellada, según señala la Rosa de los Vientos, es decir, al oeste de los castillos del Círculo de Piedra, que es la misma dirección que nosotros hemos seguido desde que salimos de la fortaleza del Duque Gulf de Ostenberg. Luego la primera conclusión que podemos extraer es que la isla de Ipsar se encuentra al oeste y esa debe seguir siendo la orientación de nuestro camino invisible. De acuerdo, aceptó Grimpo. Tu razonamiento me parece que es bastante acertado, pero entonces, ¿qué significado tiene la palabra Arte situada en el centro del mapa? Inquirió, dejando la iniciativa a Bellinich, que había demostrado poseer una extraordinaria capacidad deductiva. Posiblemente que el secreto de los sabios o el lugar en que está escondido tiene mucho que ver con el arte. El arte solo puede encontrarse en las iglesias y en las catedrales. Exclamó Grimpo, admirado por su propia conclusión. Sí, yo también lo había pensando así, dijo ella animada, después de comprobar que, sin apenas darse cuenta de ello, estaban comenzando a encontrar la luz en medio de la oscuridad del camino invisible. Luego, nuestra segunda conclusión podría ser que debemos buscar una iglesia o una catedral situada al oeste. Sin duda, dijo Bellenage, pero Francia está repleta de iglesias y catedrales. Puede haber cientos de ellas. En todas las aldeas y poblados hay ermitas e iglesias, y rara es la ciudad, por pequeña que sea, que no posee una catedral. En la plaza de esta misma ciudad de Metz hay una, ayer pasamos por delante de ella. Eso nos permite pensar que la clave siguiente debe estar en la parte superior del mapa, entre las estrellas de la esfera celeste, razonó Grimpo. Grimpo clavó sus ojos sobre la representación que había hecho del cielo en su dibujo y se mantuvo ensimismado y en silencio durante un buen rato, recordando las noches que había pasado junto al hermano bibliotecario Rinaldo de Metz en la colina de la abadía de Brinkum, contemplando la cúpula del cielo, mientras el viejo monje elaboraba sus cartas y sus tablas estelares y recordó cuando le mostró la primera carta estelar, y le dijo que en aquel dibujo estaba representado el cielo de la noche que tenía ante sus ojos. En el cielo están la oscuridad y la luz, son constelaciones reales. En la OEA celeste del mapa están pintadas algunas constelaciones de estrellas, y por eso el camino que lleva hasta el secreto de los sabios es invisible. Exclamó Grimpo, volviendo a mirar su dibujo. En el cielo están la oscuridad y la luz. Entonces cogió el carboncillo y comenzó a unir los puntos de las estrellas con finas líneas rectas hasta que la maraña que tenía ante sus ojos quedó agrupada en perfectas y definidas constelaciones. Es maravilloso, Grimpo. Es cierto que en el cielo estaban la oscuridad y la luz, pero tú estás consiguiendo encontrar la luz de las estrellas, haciendo visible el camino invisible dijo Bell en ella asombrada mientras grimpo dibujaba cada constelación del mapa estelar escribiendo bajo ella sus nombres Ahora sí que nos enfrentamos a un complicado jeroglífico no sé cómo podremos salir de este embrollo ni cuál de estos caminos llevará hasta el secreto de los sabios exclamó grimpo cuando hubo terminado de dibujar las constelaciones y de situar el nombre de cada una bajo ellas yo tampoco sé cómo podremos interpretar este nuevo enigma debo admitirlo pero no estoy dispuesta a darme por vencida, dijo él Al anochecer del segundo día decidieron consultar a Umius, pues se sentían incapaces de resolver aquel nuevo enigma oculto entre estrellas. Habían pasado horas interminables realizando combinaciones con las iniciales de cada constelación, buscando anagramas y dobles sentidos a las palabras, pero no encontraron nada que les llamase la atención o despertara su interés grimpole explicó a Umius todas las claves que habían seguido desde que Salietti y él pasaron al Valle de Sol y abrieron la cripta de la iglesia de Cornil donde dormía la historia del secreto de los sabios escrita por Eide Bilbicum. Le dijo que habían viajado a la ciudad del mensaje y que en la catedral de Estrasburgo había oído la voz de las sombras, y que habían seguido el recorrido del signo y habían encontrado la cámara sellada donde el tiempo era vida y era muerte. Y después de haber logrado sobrevivir a aquella trampa mortal convertida en reloj de arena, habían conseguido ver el camino invisible pintado en el mapa que allí se encontraba y que ahora le mostraba. Luego Bienell tomó la palabra e informó a Umius de sus avances en la resolución del enigma del camino invisible, diciéndole que también habían averiguado que la isla de Ipsar, habitada por seres fantásticos y monstruos, y a la que debían llegar para enfrentarse al diablo y hallar a sus pies las últimas palabras, se encontraba al oeste de los castillos del Círculo de Piedra, y que el secreto de los sabios tenía mucho que ver con el arte de las iglesias y las catedrales. Asimismo le informó de que Grimpo había encontrado la luz en la oscuridad del cielo y había hecho visible el camino invisible al agrupar las estrellas del mapa en las constelaciones que aparecían en su dibujo, pero por más que habían pensado sobre ello no conseguían averiguar cuál de todos los caminos que trazaban las constelaciones debía conducirlos a desvelar el secreto de los sabios. Debo confesaros que yo soy médico, y que mis conocimientos sobre astronomía son limitados. Tu padre, sin embargo, no habría tenido ninguna dificultad en descifrar este enigma de estrellas y constelaciones. Él fue un gran astrónomo, dijo mirando a E.N. Sin embargo, recuerdo que en alguna ocasión le oí hablar sobre una teoría que estaba investigando en la Universidad de París, y según la cual algunas de las más importantes catedrales de Francia seguían el mismo recorrido sobre la tierra que las estrellas de la constelación de Virgo en el cielo. La constelación de Virgo, preguntó E.N. Mientras Grimpo dibujaba esa constelación en su pergamino de notas. Así es. Por lo que yo sé, Virgo ha sido siempre representada en los signos del zodiaco como una hermosa joven que sostiene en sus manos una gavilla de trigo. Por eso a su estrella más luminosa se le llama espiga. El hermano Reinaldo de Metz me habló de esa estrella cuando contemplábamos el cielo en las noches sin luna de la abadía de Brinkum, aclaró Grimpo. Los primeros sabios de la sociedad Orooros estuvieron muy vinculados a la construcción de las catedrales. Solo ellos poseían los conocimientos necesarios para crear tales maravillas, prosiguió Humius. Tal vez el secreto de los sabios esté escondido en alguna de ellas, opinó Grimpo. En el lenguaje de los antiguos sabios, nada es lo que parece ser, y las catedrales son un inmenso misterio en sí mismas, continuó el médico. Su majestuosidad, sus naves y altas bóvedas, sus torres, sus pórticos, sus rosetones y sus vidrieras están repletos de pinturas y esculturas, de símbolos y alegorías que no podrían ser descifrados en siglos. Las catedrales de Reims, París, Siaartra y Amiens son las más grandiosas de Francia y todas ellas quedan al oeste. Creo que vuestras deducciones no han sido equivocadas, concluyó Humius. Luego se levantó de la mesa de la cocina y fue a su gabinete. No tardó en regresar con un mapa de Francia en el que aparecían las cuatro ciudades de las que acaba de hablarles. Lo desplegó sobre la mesa, cogió el carboncillo y el pergamino en que Grimpo realizaba sus anotaciones, y comenzó a trazar la constelación de Virgo. Vayne y Grimpo le miraban con curiosidad, intentando adivinar lo que se proponía hacer Humius con aquellas estrellas unidas por líneas imaginarias. Y después de hacer algunas comprobaciones sobre el mapa de Francia, Humius trazó un nuevo dibujo que dejó alelados a los jóvenes que le miraban. El camino invisible, exclamó Grimpo después de oír las palabras del anciano y observar los dos dibujos que había realizado. Es increíble. Apostilló el sin poder dar crédito a la magia con que el camino invisible se había hecho completamente visible ante sus ojos. Ahora ya sabéis hacia dónde deberéis seguir mañana vuestro camino en busca del secreto de los sabios, dijo Humius con humildad. París, exclamó Bay Claro. Apostilló Grimpo, comprendiendo inmediatamente por qué había llegado ella en ella esa conclusión. Juntos de nuevo y llegó a la ciudad de Metz malherido y con abundantes quemaduras en la cara y en los brazos. A pesar de su estado, aún aguardó junto a su caballo a que cayera la noche antes de adentrarse en la maraña de callejuelas que conducía hasta la casa del médico Humius. En sus oídos aún retumbaban el estruendo de las rocas al caer sobre las murallas y las torres de la fortaleza, mezclado con los gritos de los muertos en su agonía. Temblaba a causa de la fiebre, y en su delirio llegó a pensar que lo ocurrido no había sido más que una pesadilla, un mal sueño del que no lograría despertar nunca. Ni siquiera sabía si alguien más había sobrevivido a la masacre. Todo fue tan rápido e inesperado. Y pensando esto, se quedó dormido de agotamiento. La luna parecía deslizarse con prisas detrás de un manto de nubes tenue y deshilachado, y algunas lechuzas ululaban entre los árboles bajo los que Salietti se agazapó al anochecer, ocultándose como un reo que hubiese huido del patíbulo. Cuando despertó al cabo de algunas horas repletas de sobresaltos y pesadillas, las estrellas parpadeaban tímidamente en la oscuridad de la noche. A lo lejos se oían los ladridos de un perro y el viento hacía temblar las ramas del árbol que Salietti tenía ante sus ojos. Se incorporó, se subió con dificultad a su caballo y tomó la senda que llevaba a la ciudad de Metz. Cruzó el puente y cabalgó lentamente por un entramado de callejuelas estrechas y empedradas, sin más compañía que las sombras de la noche y el sonido hueco de los cascos de su caballo. Los han matado a todos, logró decir con voz débil cuando Umius le abrió la puerta de su casa. ¿Quién sois? ¿Qué os ha ocurrido? preguntó desconcertado el médico. Avisad a BNG y a Grimpo, balbució Salietti, y cayó de bruces en el suelo, desmayado ante su caballo. Beyene y Grimpo no tardaron en llegar. Los fuertes golpes en la puerta de la casa los habían despertado y aguardaban impacientes delante de sus alcobas las noticias de Uño sobre los motivos de tanta alarma. Incluso llegaron a pensar que eran los soldados del rey los que llamaban, y por un momento temieron que Ulvar de Gostel hubiera encontrado su nuevo escondrijo y fuesen a apresarlos pero a Benel le pareció reconocer la voz de Salieti, y ella y Grimpo corrieron escaleras abajo para ver qué ocurría. ¿Alguien pregunta por vosotros? ¿Y parece mal herido? Debe de ser Salieti, dijo Humius nervioso. Sí, es Salieti, es Salieti, exclamó Grimpo al ver a su amigo tendido junto a la puerta. Beyeney se acercó al cuerpo inerme de Salieti y lo besó en la frente mientras sollozaba y le acariciaba los cabellos. «Metámoslo adentro, rápido», dijo el médico. Beyenet y Humius cogieron con gran dificultad el pesado cuerpo de Salieti y lo metieron en la casa. «¿Será mejor que lleve su caballo al establo?», le dijo Humius a Grimpo, que intentaba ayudar sosteniendo la cabeza de su amigo. Condujeron al herido hasta una habitación situada en el patio, cercana a la entrada, y lo tumbaron sobre una mesa alargada. Alrededor, algunos estantes dejaban ver gruesos tratados de medicina y y junto a una hornacina había abundantes instrumentos quirúrgicos, que brillaron al encender Humius unas lámparas de aceite. Después de despojar al herido de su armadura, el médico cogió un afilado escalpelo y rajó el jubón de Salietti. Sus ropas estaban empapadas en sangre reseca y negruzca. Humius las apartó con cuidado de la piel del herido y dejó al descubierto un profundo corte de espada que le rozaba el cuello y llegaba hasta el hombro. —Aprovecharé que está inconsciente para coserle la herida, antes de que llegue a despertar —dijo Humius, cogiendo de la alacena los útiles necesarios para proceder a cerrar la piel abierta de Salietti. —Yo os ayudaré —respondió Bellini, al tiempo que se recogía las mangas de su camisón y se lavaba las manos en una pileta de agua situada bajo la ventana. La esposa de Humius entró en la habitación y miró compasivo al hombre que yacía en la camilla prepararé agua caliente y unas compresas limpias dijo la mujer y volvió a salir de la habitación con el mismo sigilo con que había entrado bienes se secó las manos en un paño que colgaba junto a la pileta de agua y preguntó angustiada creéis que es grave la herida creo que no aunque ha perdido mucha sangre y se encuentra muy debilitado por haber viajado hasta aquí en tan lamentable estado además parece tener una fiebre muy alta dijo después de posar su mano sobre la frente de salietti el rostro de Grimpo, que acababa de entrar en el cuarto, se ensombreció como si la luz de las lámparas de aceite se hubiese agrisado a causa de unas sombras siniestras y fantasmagóricas. Sus peores presagios cuando se marcharon de la ciudad de Estrasburgo se habían cumplido, y el asalto a los castillos del círculo había concluido con una despiada masacre. Sin embargo, se sintió afortunado al saber que Salietti aún estaba vivo. Si le hubiésemos entregado la piedra y el mapa del camino invisible al inquisidor Bulbar de Gostel, quizá nada de esto habría ocurrido, dijo Grimpo, con la mirada fija en la herida abierta que el médico se disponía a cerrar. Después de que viene y lavara las heridas, Humius clavó con precisión la punta de una aguja con forma de garfio en la piel de Salieti, la empujó hasta que logró hacerla asomar por el interior de la herida y tiró de ella como si remendara un grueso trozo de cuero. Luego dijo, los habrían matado a todos aunque le hubieras entregado el secreto de los sabios. Ya ocurrió antes y volverá a ocurrir en el futuro. A los asesinos como ese fraile dominico lo que menos les importa es el motivo por el que matan, no puedes sentirte culpable por ello. Me apena pensar que el duque Wulf y sus caballeros hayan muerto por defendernos de la superstición y de la ignorancia. Nuestra causa es la causa, de toda la humanidad, Grimpo, no debes olvidarlo. Jamás hemos hecho daño a nadie, y todos nuestros desvelos se centran en alcanzar un mundo más sensato y justo, gobernado por la sabiduría y no por la ambición. No puedes reprocharte que otros solo quieran satisfacer su codicia y su perversidad, sin importarles el daño que puedan causar para lograrlo. Si el rey de Francia y el barón Figueltach de Bóquico, alentados por ese inquisidor malvado, han ordenado asesinar a todos los habitantes de los castillos del círculo, no es a ti a quien le corresponde cargar con esos crímenes, sino a ellos. A nosotros ya nos basta con tener que escondernos. Mucho me temo que aún habrá de morir mucha más gente antes de que todo este horror termine, dijo ella en ella pesadumbrada, mientras limpiaba la sangre que manaba de la herida de Salietti. Sí, lamentablemente así será, confirmó el médico. La puerta volvió a abrirse y de nuevo entró la esposa de Humius en la habitación. Se acercó a ella y le entregó unas compresas de paño y unas vendas que desprendían intensos aromas a hierbas hervidas. —Ahora traeré un caldo que he puesto al fuego, al herido le ayudará a recuperarse, y a vosotros os ayudará a volver a conciliar el sueño —dijo Mausle y salió en silencio de la estancia. La espora de Humius era poco habladora y, aunque acostumbraba a ayudar a su marido cuando atendía a sus pacientes, rara vez se inmiscuía en sus asuntos si no era para sugerir un ungüento o una pócima que pudiera aliviar el padecimiento del enfermo. Humius había sido un gran viajero en su juventud, y había estudiado medicina con sabios de muy lejanos lugares. Durante mucho tiempo fue médico personal del duque Gulf, hasta que sus muchos años le aconsejaron que volviese a vivir en la tranquila ciudad de Metz, donde había nacido, para esperar allí el fin de sus días. Después de cerrar la herida, el viejo médico aplicó unas pomadas sobre las quemaduras que se repartían por el rostro y el cuerpo magullado de Salieti. Luego lo envolvió en los paños aromatizados con hierbas que había preparado Mausle, y Veyeneg y Grimpo le ayudaron a cargar con el enfermo hasta otra habitación contigua, donde había un lecho amplio y confortable. «Yo velaré su sueño en lo que queda de noche», dijo Veyeneg, tomando entre las suyas la mano de Salieti. Y mientras Sumius y Grimpo volvían a sus aposentos, pensó en lo paradójicos que son los afanes de los hombres, pues mientras muchos sabios como Umius se esforzaban por salvar la vida de sus semejantes, otros empeñaban en matarlos. El día amaneció lluvioso y algo frío a pesar de lo avanzado de la primavera. En el patio de la casa, alrededor del pozo, algunos gorriones inflaban y hacían vibrar sus plumas para sacudirse las gotas de agua que mojaban sus alas. Maus le trajinaba en la cocina, junto a unas ollas que burbujeaban sobre las llamas de un fogón encendido, mientras Humius, Bieneggi y Grimpú desayunaban unos pedazos de pan con pescado salado, acompañados de un gran tazón de leche. Habían pasado días desde que Salieti llegara, y todos esperaban que despertara de su letargo y les diera detalles sobre lo ocurrido en la fortaleza del Duque Gulf. También temían que los soldados del Inquisidor Búlbar de Gostel pudieran haberlo seguido hasta allí y los hicieran presos a todos. Por eso permanecían en silencio, cabizbajos y ensimismados en sus pensamientos. Grimpo pensaba en la ciudad de París y en lo que allí pudiese aguardarles. Tenía claro que el IBE y en el no se habían equivocado al concluir que en esa ciudad estaba la isla de Ipsar, habitada por seres fantásticos y monstruos, donde debían enfrentarse al diablo para hallar a sus pies las últimas palabras, según rezaba el manuscrito de de Bilbicum. El mapa del camino invisible que Unius les había dibujado siguiendo la línea inferior de estrellas de la constelación de Virgo coincidía plenamente con la línea que unía los castillos del Círculo de Piedra con las ciudades de Metz, Reims, París, Siartra y Amiens. Si su teoría no era equivocada, todo en el mapa del camino invisible apuntaba que en la catedral o en alguna iglesia de esas cuatro ciudades debía encontrarse el secreto de los sabios. Y su próximo destino para encontrarlo estaba en la isla de Ipsar. Cuando Unius les dijo que París era una de las ciudades del camino invisible, le bastó alterar mentalmente el orden de las letras de la palabra, Ipsar, para darse cuenta de que también podía formarse la palabra, París. Y aunque Grimpo ignoraba que en París hubiese alguna isla, Bellini le aclaró que en medio del río Sena que cruzaba la ciudad había un gran islote sobre el que estaba construida la Catedral de Notre Dame. Sin embargo, Grimpo no dejaba de preguntarse qué seres fantásticos y monstruos podían habitar en esa isla y cómo podrían llegar a enfrentarse al diablo para hallar a sus pies las últimas palabras. Beyoncé también pensaba en París. Era su ciudad, la ciudad en la que había nacido y en cuya universidad su padre había impartido clases de astronomía durante toda su vida. Multitud de recuerdos acudieron a su mente, atropellándose como un reguero de emociones y sentimientos que la abrumaban. Desde que abandonó su casa en París para acompañar a su padre enfermo a la aldea de Cornil, su vida se había transformado como el plomo de los alquimistas, pasando de las más negras pesadumbres hasta el dorado color de sus sentimientos por Salietti. Y ahora lo tenía de nuevo a su lado. Supongo que aún quedará un poco de pescado para aliviar el hambre de un moribundo, dijo Salietti, apareciendo de súbito en la cocina como un resucitado. Bayeney sonrió al verlo y se levantó de la mesa para abrazarlo. Aún deberías permanecer en reposo un par de días, dijo Humius. Si sigo acostado en ese camastro solo conseguiré adelantar la hora de mi muerte, y aún confío en poder escapar de sus afiladas garras hasta que la vejez me postre sumiso a sus pies, replicó Salietti, contento de estar vivo y de reencontrarse con Grimpo, que también lo abrazó con cuidado de no hacerle daño en las heridas. Salietti, te presento al médico Humius, también él fue amigo de nuestros padres, y ha sido el quien ha curado tus heridas y nos ha acogido en su casa. Esta es su esposa Mausle, dijo señalando a la anciana que sonreía a su lado, cuyos ungüentos y caldos poseen la virtud de devolverle la salud a cuantos la han perdido, como tú mismo has podido comprobar. Estoy en deuda con ambos por su generosa hospitalidad, dijo Salietti, expresando su gratitud con un gesto respetuoso de sus ojos. Humius y su esposa Mausle reclinaron la cabeza en señal de cortesía. Humius es un gran sabio, y nos ha ayudado a descifrar el enigma del camino invisible. Ahora sabemos que debemos ir a París, dijo Grimpo con precipitación, deseoso de informar a su amigo Salietti de sus avances en la búsqueda del tesoro de los sabios. Luego le hablarás de ello, Grimpo. Ahora deja que Salietti se siente con nosotros y nos cuente el trágico fin de los castillos del Círculo de Piedra, dijo Humius. Salietti tenía el brazo izquierdo en cabestrillo, Sujeto por una venda que le rodeaba el pecho y los hombros, y se acomodó a la mesa con lentos movimientos de su cuerpo. Hubiese preferido hablar de cualquier otra cosa para evitar tener que recordar el horror que había vivido en la fortaleza del Duque Wulf de Ostenberg, después de que el ejército del Rey de Francia y del Barón Figueltach de Boque lograran asaltar sus torres y murallas, pero sabía que Humius era un buen amigo del Duque Wulf, y a buen seguro que deseaba conocer lo ocurrido. Bayene y Grimpo se sintieron horrorizados al oír el relato de Salietti, a quien los ojos le brillaban como si volviese a revivir la tragedia, mientras el médico Humius estremeció al oír cómo había muerto su amigo el duque Wulf de Ostenberg, a quien él mismo le había salvado la vida cuando apenas era un niño y enfermó de tuberculosis. Como pudimos, nos replegamos de nuevo al interior de la poterna, prosiguió Salietti. Rodeados de mercenarios que habían conseguido sobrepasar la línea de murallas del castillete, y regresamos a la fortaleza superior para reorganizar nuestras defensas. El caballero templario gil de Curnildón se hizo cargo de capitanear a los monjes soldados de la proscrita orden del Temple refugiados en los castillos del Círculo y a los fieles caballeros del difunto duque Wulf de Ostenberg, dispuestos a morir antes que permitir el asalto de la fortaleza del que hasta hacía un instante había sido su valeroso señor. Durante esa noche hubo una pequeña tregua, que aprovechamos para descansar un poco y preparar gigantescos pebeteros de aceite ardiendo en cada almena de la muralla del oeste y de las torres del castillo. Toda la fortaleza parecía arder como una colosal pira de fuego, y los propios sitiadores creyeron que habíamos preferido perecer en la hoguera de nuestras herejías antes que entregarles los tesoros que buscaban. Al amanecer del día siguiente, el sol también ardía en el este, iluminando los campamentos de los sitiadores, que pronto comenzaron a lanzar aullidos de guerra y a removerse en el valle como un hormiguero dispuesto a devorar a dentelladas la hasta entonces inexpugnable fortaleza de los castillos del círculo de piedra. Un ensordecedor zumbido de trompetas, Gritos y tambores se elevó hacia las torres y alcanzó tal vigor que el espanto y el horror se clavaron en los rostros de cuantos contemplábamos atónitos los movimientos de los sitiadores, que comenzaron a aproximarse en número de miles a las paredes de roca del oeste, trepando a través de cientos de escalas y cuerda a las lisas paredes de la montaña, mientras decenas de bolas de fuego y piedra caían sobre nuestras cabezas desde las catapultas instaladas bajo. Las murallas Nuestros arqueros conseguían detener el avance de cientos de soldados que caían muertos o heridos al abismo como si cayesen en el infierno, pero eran tantos y tan bien pertrechados que muy pronto comenzaron a escalar las murallas y las torres, sin que ni siquiera el aceite hirviendo consiguiera detenerlos. Las monstruosas catapultas de que disponían los sitiadores lograron abrir muchos agujeros en las murallas, y en menos tiempo del que se tarda en contarlo, nos vimos rodeados por cientos de soldados y caballeros del ejército del barón y del rey de Francia que habían conseguido entrar en la fortaleza derribando las puertas del este. Durante muchas horas luchamos denodadamente con hachas, espadas, flechas y lanzas hasta que los fieles caballeros del duque y los templarios fueron cayendo uno a uno y solo quedamos menos de un ciento intentando defender el patio de la torre del homenaje en la que se refugiaban las mujeres y los niños. Y en este punto, Salietti detuvo su relato y dejó escapar un suspiro, como si volviesen a faltarle las fuerzas para mantenerse erguido. Si te sientes mal, no es necesario que sigas hablando, dijo Humius. Podemos imaginarnos lo que ocurrió luego. Salietti se repuso y continuó: No, no podéis imaginar aquel horror ni siquiera aunque yo os lo cuente. Una multitud de cadáveres cubrían el suelo de la fortaleza y los que aún peleábamos sabiendo que la muerte era nuestra única alternativa posible, lo hacíamos pisoteando sus cuerpos ahogados en charcos de sangre. Lo último que recuerdo es un hondo dolor en el cuello y un fuerte golpe sobre mi yelmo y la imagen de un caballero del barón Figeltach de Bóquico situado a mi espalda que reía a carcajadas al verme caer muerto a sus pies. ¡Mátalos a todos! Fue lo último que le oí gritar entre el estruendo de nuestra derrota. Cuando desperté había caído la noche y mi cuerpo ensangrentado estaba rodeado por cientos de cadáveres. Me sentía tan aturdido que creí despertar de una terrible pesadilla en medio del apocalipsis y entonces me di cuenta de que me encontraba muy cerca de la puerta que conducía a los pasadizos secretos por los que huisteis vosotros y en cuya entrada yo había dejado mi caballo. Aproveché el desconcierto y la locura de los asaltantes que accedían en masa a la torre del homenaje para saciar sus ansias de pillaje y bajé las escaleras hasta llegar a la losa de piedra cerrada que me permitiría salir con vida de aquella siniestra masacre. La barcaza del trovador, el viaje hasta París, lo hicieron sin sobresaltos. Partieron antes del amanecer de un día anubarrado que amenazaba lluvias y vientos tempestuosos, pero que al fin despuntó benévolo y despejado pues el viento cambió su dirección hacia el este y las nubes corrieron en el cielo como si también ellas huyeran hacia algún lugar remoto y desconocido. Antes de partir, mientras Belleney y Salieti preparaban su escaso equipaje en las alforjas de cuero, Grimpo cogió de una mesa de la cocina un cuchillo, largo y afilado. ¿Para qué necesitas ese cuchillo? le preguntó Humius. Si volvemos a encontrarnos con los soldados del inquisidor Bulbar de Gostel, quiero vender cara a mi vida, antes de que me corten el pescuezo como a un cordero indefenso, dijo Grimpo en tono jocoso. Salietti alzó la cabeza de los enseres que metía en sus alforjas y miró a Grimpo, divertido. Si hemos de confiar nuestras vidas a tu destreza en el manejo de ese cuchillo, ya podemos darnos por muertos. Será mejor que no olvides tu arco ni el carcaj con las flechas, dijo riendo. Al menos intentaré que alguna de las bestias del Inquisidor me acompañe en ese último viaje a las oscuridades de una tumba", replicó Grimpo. Todos estallaron en risas cuando Mausle, la esposa de Humius, entró en el patio. ¿Tantos divierten los peligros que aún habréis de afrontar en la búsqueda del secreto de los sabios a la que habéis decidido entregar vuestra vida? dijo, algo irritada por la conducta infantil de su esposo. Quería Mausle. Es preferible reírse mil veces de la vida antes de que ella decida carcajearse de nosotros, pintando en nuestros labios la fría sonrisa de la muerte, replicó el médico, al tiempo que se acercaba a su esposa y la besaba levemente en la frente. No es necesario que te lleves ese cuchillo, dijo Salietti, lanzándole a Grimpo la daga que el bandido Drusclo el sanguinario le había arrebatado en el bosque de Opernay. ¿Has conseguido recuperar la daga? exclamó Grimpo aturdido. No podía permitir que una daga que perteneció a mi padre se quedara en manos de un asesino. ¿Eso quiere decir que Drusclo también combatía? Sí, era uno de los mercenarios que asaltaron la barbacana. Lo vi después de acabar con Valdigor de Rosbol, y mientras luchaba contra él le pedí que me devolviera la daga como me había prometido si hacía llegar su mensaje al barón Figueltach de Okeiko. pero me contestó que no combatíamos en el mismo bando, y que si la quería tendría que matarlo. Y así lo hice. Cuando terminaron de empaquetar sus escasas pertenencias, ensillaron los caballos en la pequeña cuadra de la casa del médico, colocaron las alforjas y unas mantas enrolladas a la grupa y se despidieron de Humius y Emmausle, quienes les aconsejaron que se cuidaran de los enemigos de la sabiduría y les desearon toda la suerte que el cielo y las estrellas pudieran ofrecerles en el camino visible que ahora emprendían para encontrar al fin el secreto de los sabios. Se alejaron de la ciudad dirigiéndose al sudoeste, y pronto dejaron atrás la puerta sur de la ciudad de Metz. A su alrededor se extendían verdes e interminables llanuras moteadas por el color rojo de las amapolas, que en el horizonte se transformaban en una dentada cadena de montañas. Cabalgaban a buen paso, a pesar de que las heridas de Salietti aún no habían cicatrizado y el trote de su caballo le hacía sentir como si escenas de agujas se le clavaran en la piel de su cuello. Pero Salietti no deseaba demorar más tiempo su llegada a París. Si ese era el lugar señalado en el mapa del camino invisible como su próximo destino. La guerra contra los castillos del círculo había terminado, y pronto el ejército del rey de Francia regresaría a la ciudad de su monarca para rendirle honores y festejar su victoria entre desfiles callejeros, algarabías y borracheras. Sin embargo, Salietti suponía que el rey Felipe IV no iba a poder celebrar nada más que una nueva y brutal matanza, pues su perro de presa, el inquisidor Búlvar de Gostel regresaría de la guerra sin los tesoros ni el objeto prodigioso capaz de procurarle a su rey la inmortalidad que tanto ansiaba, y que el fraile dominico le había prometido para conjurar la maldición del gran maestre de la orden del Temple que ardió en la hoguera. Una guerra inútil para un propósito inútil, pensó Salietti cuando a media tarde pasaban por las cercanías de la ciudad de Verdún. Habían decidido cabalgar alejados de aldeas, poblados y ciudades, y de los senderos y caminos por los que transitaban los mercaderes, monjes, peregrinos, mendigos y bandidos que viajaban desde el norte de Alsacia a París, aprovechando las bonanzas de la primavera, porque no deseaban correr riesgos que volviesen a poner en peligro sus vidas y su secreta misión. Al anochecer del segundo día de viaje divisaron en el horizonte la pequeña y tranquila ciudad de Chalons, donde un camino partía hacia el norte, hasta Reims, y hacia el oeste proseguía el camino que llevaba hasta París. Chalons estaba situada a orillas del caudaloso río Marne, y la bordeaban un sinfín de marismas atestadas de aves acuáticas que al ocultarse el sol chillaban y revoloteaban sobre los humedales en grandes y ruidosas bandadas. Las torres de una iglesia y de la catedral destacaban sobre los tejados de sus casas entramadas, otorgándole un aire noble de ciudad próspera y elegante. Supongo que estaréis seguros de que es París. Y no la ciudad de Reims, donde el mapa señala nuestro próximo destino. En Reims también hay una gigantesca y magnífica catedral, y en ella se han coronado los últimos reyes de Francia con toda la pompa y beato de su corte. No sería un mal lugar para esconder un valioso tesoro, dijo Salietti, después de que y Grimpo le explicaran cómo habían conseguido descifrar con la ayuda de Unius el enigma del planisferio y las constelaciones del camino invisible. El manuscrito de Ide Bilbicum es muy claro al respecto, dentro de su hermetismo y su aparente confusión, y la tercera etapa de la búsqueda del secreto de los sabios la sitúa en la isla de Ipsar, cuyas letras también forman la palabra, París. Si recuerdas el texto de Ide, dice que el camino invisible nos conduciría a la isla de Ipsar, habitada por seres fantásticos y monstruos. Saliet interrumpió a Bellenech. Pero en la isla de París no existen esos seres fabulosos de los que habla el manuscrito de I de Bilbicum. exclamó. Tal vez nos sorprendamos al verlos, dijo Beyoncé, reservándose sus propias suposiciones. Me pregunto dónde encontraremos al diablo y cómo habremos de enfrentarnos al para hallar a sus pies las últimas palabras, dijo Grimpo, expresando en voz alta sus pensamientos. Hasta ahora hemos conseguido resolver acertadamente los enigmas anteriores, y tampoco antes de enfrentarnos a ellos sabíamos lo que nos aguardaba. Seguramente lo sepamos cuando llegue la hora, dijo ella en ella. Sí, pero cada nuevo enigma es mucho más complicado que el anterior y ahora no tenemos a Umius para que nos ayude a desvelarlos. Sin él no sé cómo hubiésemos logrado averiguar que el camino invisible estaba oculto entre las estrellas de la constelación de Virgo y que el trazado inferior de esa constelación se corresponde con la situación de los Castillos del Círculo y con las ciudades de Metz, Reims, París, Siaartra y Amiens, como aparecen en el mapa de Francia, alegó Grimpo, que sentía un gran respeto por los razonamientos y los análisis con que Weyenich enfrentaba a los criptogramas encadenados del manuscrito de de Bicum. «Si la teoría de mi padre que nos contó Humius es cierta», en alguna de las catedrales de esas ciudades debe estar escondido el secreto de los sabios, y en el manuscrito de I. de Bilbicum están las claves para poder encontrarlo. Lo único que hemos de hacer es interpretarlas adecuadamente. Solo espero que no se trate de una nueva trampa como la que nos sorprendió en la cámara sellada, dijo Grimpo. Al menos ahora me tenéis a mí para defenderos ante cualquier peligro, aún puedo empuñar una espada. Pero mucho me temo que mi cesera no os servirá de gran ayuda en el descubrimiento de los enigmas con que los sabios protegieron su secreto, intervino Salietti. No te preocupes por eso ahora. Estamos muy contentos de que estés de nuevo con nosotros, a pesar de tus torpezas, dijo Grimpo riendo. Sí, es cierto, añadió Eienig, ofreciéndole su mano a Salietti con una sonrisa, que pronto se mudó en inquietud al ver a un grupo de personas encapuchadas no muy lejos de ellos. Salieti les hizo un gesto con la mano para que bajaran la voz. Creo que son frailes mendicantes, sugirió Grimpo, achicando los ojos para verlos mejor en la incipiente oscuridad de la noche. Me acercaré para averiguar quiénes son, dijo Salieti, picando las espuelas de su caballo y adelantándose hasta alcanzar a la comitiva, mientras B.N. y Grimpo se agazapaban junto a las altas malezas que los rodeaban. Era un pequeño grupo de leprosos que caminaban sin rumbo después de haber sido expulsados por el obispo de su refugio en unas cuevas cercanas a la ciudad de Reims. A una señal de Salietti, Bayene y Grimpo salieron de la espesura y avanzaron con lentitud. Los leprosos alzaron los ojos al descubrir la presencia de los dos jóvenes jinetes que acompañaban al caballero que acababa de saludarlos, sin dejar que les viesen sus rostros desfigurados, ocultos bajo sus mugrientos mantos con capucha. ¿Y por qué os ha expulsado el obispo de vuestro poblado? Preguntó Salietti en voz alta. Ante el silencio de los hombres, una mujer robusta que solo dejaba ver bajo la capucha sus ojos entristecidos, dijo: El obispo de Reims asegura que nuestra enfermedad es un castigo divino por nuestros pecados, y nos ha acusado de practicar la brujería para contagiar con nuestro mal incurable a todas las gentes temerosas de Dios que acuden a la catedral, y ante cuyas puertas pedíamos limosna. Quemaron cuanto teníamos en nuestras cuevas, y nos amenazaron con matarnos si regresábamos. —¡Malditos sean esos hijos del infierno! —exclamó Salieti lleno de ira. —¿Habéis encontrado soldados del rey hacia el oeste? —preguntó Bey en ella. —No, hasta allí no han llegado aún, pero hemos oído en una iglesia de Chalons que una parte del ejército del rey ya regresa a París después de haber conquistado los castillos del Círculo de Piedra, y los soldados están arrasando todas las aldeas y poblados que encuentran a su paso para alimentarse con el trigo y el ganado de los campesinos, relató un hombre que parecía ser el jefe del grupo. Si los mercenarios del rey que regresan a París os dan alcance, os matarán y os robarán los caballos para comérselos, dijo otro hombre más confiado. Pues no le cupo duda alguna de que los desconocidos que hablaban con ellos también huían de alguien o de algo. ¿Cuál es el camino más seguro para llegar hasta París? preguntó Salietti. Si teméis algún peligro, el camino más rápido y fiable es por el río. En el embarcadero de Chalons podréis encontrar una barcaza que os lleve hasta la confluencia del río Marne con el Sena. Cada noche parten algunas de ellas cargadas de mercaderes y peregrinos, y os dejarán a las mismas puertas de la ciudad. Salietti se disponía a despedirse y a desear buena suerte a los leprosos cuando el hombre añadió, Pregunta en el embarcadero por asque trovador, es un poco brusco de modales y canta peor que una rana sorda, pero nadie conoce el río como él. Decile que vais de mi parte, y os prestará sin hacer preguntas la ayuda que necesitéis. Grimpo y Bayonet sonrieron en sus monturas y se miraron entre sí, sorprendidos por la amabilidad de aquel leproso desconocido que les ofrecía su ayuda. —¿Y quién sois vos? —inquirió Salietti. —Bastará con que le digáis que sois amigos de Presdal. —¿Y vosotros, a dónde os dirigís? —quiso saber Beyenil. —Vamos hacia el sudeste. Unos monjes franciscanos están construyendo en las afueras de la ciudad de Toul un hospicio para leprosos, y esperamos encontrar allí el asilo que en Reims nos niegan. Salietti sacó de su bolsa un puñado de pepitas de oro y se las ofreció al hombre sin rostro que tenía ante él. Esto os ayudará a que los frailes franciscanos de Tulos abran las puertas de su hospicio sin demora. Los leprosos miraron la mano abierta de Salietti, fascinados por el brillo del oro. Oh, señor, ¿cómo podremos devolveros una limosna tan generosa? murmuró el leproso, alargando su mano descarnada y plagada de úlceras. Ya lo habéis hecho. Id en paz, y que Dios os acompañe. Ante el embarcadero, el río Marne transcurría plácidamente bajo la luna llena que se reflejaba en sus aguas. Varios grupos de hombres, y algunas mujeres y niños que, a juzgar por los sombreros y el báculo con una calabaza que cada uno portaba, debían de ser peregrinos que se dirigían a Compostela para postrarse de hinojos ante las reliquias del apóstol Santiago, aguardaban ante los atraques del muelle a que salieran las embarcaciones que los llevarían hasta París. Para emprender desde allí junto a otras caravanas un duro y penoso camino tan lleno de incertidumbres y peligros como el que ellos habían emprendido para buscar el secreto de los sabios. Al verlos, Grimpo recordó al novicio Poe de Landfork, que tanto había soñado con lograr memorables hazañas en las lejanas tierras de España, y se preguntó si acaso habría muerto en la guerra de los castillos del Círculo y su alma vagaba perdida por los bosques como un alma en pena a las que tanto temía el hermano Braskdo. El monje cocinero de la abadía de Brinkdum. Descabalgaron de sus monturas y Salietti se acercó a un estibador que cargaba unas cestas repletas de vasijas de barro protegidas con paja en una embarcación panzuda provista de un mástil con dos amplias velas embadurnadas de mugre. ¿Podéis decirme cuál es la barcaza de Ascle el Trovador? El hombre le miró y continuó con sus ocupaciones. ¿Quién pregunta por él? Dijo malhumorado, y Salietti pensó que ya lo había encontrado. Un amigo de Presdal. ¿Y para qué le buscáis? Inquirió el estibador. Eso se lo diré a él. Lo tenéis delante de vos. Necesito que nos llevéis a mi familia y a mí hasta París. Aquí tenéis el pago adelantado de nuestro pasaje, dijo Salietti cogiendo la áspera mano de Ascle el trovador y colocando en ella tres pepitas de oro. Una por cada pasajero, añadió. Enseguida prepararé la rampa para que metáis vuestros caballos en la bodega. Vos y vuestra familia podéis navegar encubierta, dijo amablemente el huraño Ascle. Al abandonar el embarcadero, las altas torres de la catedral de Chalons, iluminadas por la luz de la luna como si fuesen dos flechas lanzadas al firmamento, quedaron tras la brillante estela de la barcaza. Salietti y Beyenet se dispusieron a dormir. Colocando sus cabezas sobre las alforjas y protegiéndose con una manta de la fría humedad que empapaba la cubierta, mientras Grimpo se quedaba asomado a la borda, contemplando cómo la quilla de la barcaza cortaba el agua ante sus ojos y los engullía un mar de tinieblas. Y al poco de zarpar, Ascle el trovador comenzó a cantar unas ramanzas, animando con su ronca voz a un alocado coro de ranas. Las últimas palabras, la travesía duró toda la noche y parte de la mañana, pero antes de mediodía desembarcaron en París. Lucía un sol generoso, y el color cerúleo del cielo poseía una intensidad mágica que impregnaba de brillos y embrujó las turbias aguas del Sena. El puerto estaba situado junto a las dos islas de París, situadas entre dos brazos del río que formaban un ocho deslavazado. A Grimpo no le cupo duda de que una de aquellas dos islas era la que el manuscrito de I.D. llamaba la isla de Ipsar y supuso que sería la mayor, sobre la que se elevaba la Catedral de Notre Dame, cuyo aspecto desde el Sena era el de un gigantesco crustáceo con dos inmensas cabezas correspondientes a cada una de las dos torres, infinitas patas formadas por los arbotantes adosados a las naves laterales, y un caparazón repleto de espinas puntiagudas que cerraban las cúpulas. En el puerto fluvial de París, Decenas de naves de todos los tipos y tamaños se alineaban unas tras otras envueltas por la frenética actividad de los estibadores que cargaban mercancías en las bodegas, o de los barqueros que preparaban los aparejos y las velas yendo de un lugar a otro sobre las cubiertas. Muchos de ellos giraron sus cabezas al ver pasar a los tres jinetes que acaban de cruzar la pasarela de la panzuda barcaza de Azcle el Trovador, sintiéndose turbados al recrear su mirada en la dama que tiraba de las riendas de su caballo con tanta hermosura y encanto. Y es que, a pesar de que Belleney cubría sus cabellos con un gorro sin alas para intentar pasar inadvertida, su belleza era tal que resultaba imposible sustraerse a la tentación de contemplar aquellos ojos grandes y verdes que estellaban como reflejos de sol en el mar. Ya fuera de los muelles del Sena, Belleney propuso que fueran hasta su casa, cerrada desde que ella y su padre se marcharan a la aldea de Cornil, para dejar allí los caballos, darse un buen baño de agua caliente y cambiarse de ropas, pero a Salietti le pareció imprudente que Belline y entrase en su casa a plena luz del día acompañada de dos forasteros y sin la compañía de su padre. No me extrañaría que el inquisidor Bulbar de Gostel cuente con algún espía entre tus vecinos para que la voz de alerta a los soldados del rey tan pronto te vean llegar de nuevo a tu casa. Si al malvado fraile dominico le ardían las entrañas por su deseo de entregarte a los verdugos en la fortaleza del barón Figeltach de Okeiko, estoy seguro de que le vendería su alma al diablo si supiera que de ese modo podría encontrarnos, ahora que sus esperanzas de encontrar el tesoro de los templarios o el secreto de los sabios se le han esfumado de las manos. ¿Qué podemos hacer entonces? Preguntó Grimpo, deseoso de seguir su aventura. Propongo que busquemos la posada que me ha recomendado Ascle el Trovador y dejemos allí los caballos. Pasaremos más desapercibidos sin ellos. Y luego, cuando haya anochecido, iremos a la casa de y sin ser vistos, aunque pasar allí la noche podría ser tanto como encerrarnos nosotros mismos en una trampa tan incierta e invisible como el camino del mapa que llevamos encima. Si los soldados del rey nos buscaran allí, no podríamos volver a escapar. Quizá no sean infundados tus temores. Pero alguna vez tendré que regresar a mi casa, allí está todo cuanto mi padre y yo poseíamos, dijo Beyenegg, pensativa y melancólica a causa de los recuerdos que afloraron de súbito en su mente. Aunque sea duro admitirlo, no debes olvidar que ahora no eres más que una proscrita, y que han puesto precio a tu cabeza. Tendremos que andar con mucho cuidado en esta gigantesca ciudad. Donde cualquier sombra puede despertar una sospecha, y en la que tras cualquier rostro puede esconderse un enemigo, dijo Salietti, sin ánimo de herir aún más los sentimientos de su amada. Nos marcharemos de París tan pronto nos enfrentemos al diablo en la isla de Ipsar y hallemos a sus pies las últimas palabras. Aún hemos de seguir nuestra búsqueda del secreto de los sabios. No es momento para lamentaciones, dijo Grimpo, intentando que oyene y recobrase el ánimo. Tienes razón. Grimpo. Lo haremos como ha propuesto Salietti. Las calles de París eran un hervidero humano que a Salietti le trajo vivos recuerdos de su juventud, y a Grimpo le recordó la Babel bíblica de la que una vez le había hablado el hermano Urasdo. El monje cocinero de la abadía de Brincum le dijo entonces que Dios castigó la soberbia de los hombres que se habían propuesto construir una torre que alcanzara el cielo. Confundiendo sus lenguas de manera que no pudieran entenderse entre ellos y evitar así que los humanos accedieran a la divinidad. Y después de ver en la distancia las torres de las iglesias y de la Catedral de Notre Dame, que como la mítica Torre de Babel se alzaban desafiantes al cielo, Grimpo se preguntó si acaso Dios no habría vuelto a condenar a los hombres al caos y al estrépito que ahora lo envolvía en el barrio de los mercaderes, muy cerca de las orillas del Sena. Grimpo no había visto nunca nada igual a aquel armonioso amasijo de casas gigantescas y apelmazadas, y dudaba de volver a verlo alguna vez después de que abandonaran aquella ciudad prodigiosa. Cientos de personas deambulaban de un lado a otro, rodeados por el bullicio y la algarabía de los campesinos que en los mercados callejeros voceaban las inigualables delicias de sus frutas y verduras de los pescadores que elogiaban la plateada frescura de las escamas de sus pescados, de los carniceros que exhibían como trofeos los cuerpos despellejados y sanguinolentos de sus mejores corderos, de los mercaderes de especias que pregonaban a gritos las virtudes milagrosas de sus hierbas, brebajes, y pócimas, inflamando el aire con mil aromas embriagadores. Una vez que dejaron los caballos en las cuadras de la posada que Asclé el Trovador le había recomendado a Salietti, muy cerca del barrio de los inocentes, deambularon por una enredada trama de callejuelas que viene y parecía conocer como las líneas de la palma de su mano. Pasaron ante un pequeño cementerio cuyas tumbas y cipreses asomaban sobre un muro bajo, dejaron atrás las calles de los orfebres y los tejedores, y llegaron de nuevo a la orilla derecha del Sena. Grimpo llevaba cruzada al pecho la alforja en la que portaba el mapa del camino invisible, el manuscrito de I. de sus notas y su carboncillo, y Salieti escondía entre sus ropas la bolsa con las pepitas y el sello de oro de la sociedad secreta Uroboros. Beyeney les indicaba el camino sin titubear, y muy pronto cruzaron el puente que llevaba a la isla de Ipsar. A la derecha asomaban las torres de una fortificación siniestra, en cuyas mazmorras eran torturados los herejes apresados por la Inquisición desde hacía años. Sin embargo, a la izquierda se alzaban las majestuosas torres cuadradas de la catedral de Notre Dame, como si en aquella pequeña isla se hubiera reservado un lugar para el infierno y otro para el cielo. Embobado ante el esplendor artístico de la fachada principal de la catedral, Grimpo presintió que aquella maravilla guardaba entre sus piedras más secretos de los que ellos buscaban y recordó las palabras del ermitaño cuando les dijo que si querían encontrar el secreto de los sabios debían aprender a interpretar el lenguaje de las piedras. No le pareció una labor imposible, pero temió que no les resultaría fácil acabar descifrando los últimos enigmas encadenados del manuscrito de I. de Habían logrado ver el camino invisible y el mapa les había conducido hasta la isla de Ipsar, pero Grimpo no había logrado ver aún los seres fantásticos y los monstruos que allí habitaban. Y, como si bien le estuviera leyendo el pensamiento, le dijo, señalando con su mano hacia las cornisas más altas de la catedral, Grimpo, aquí tienes los seres monstruosos de los que habla el manuscrito grimpo miró donde bellene le señalaba y entonces los vio allá arriba posados sobre las cornisas como seres fabulosos que contemplaran desde las alturas las miserias de los hombres había dragones aves diablos y fieras de fauces abiertas y aterradoras que parecían transformadas de súbito en piedra como si fueran los guardianes de aquellas alturas inalcanzables hubiesen sido expulsadas de un reino que no era el suyo y se resistieran a marcharse. Ahora lo entiendo. Los seres fabulosos y los monstruos que según el manuscrito de de Bikum habitan en esta isla de Ipsar son las gárgolas, simples esculturas de piedra que representan el mal y por eso se encuentran fuera de la catedral, dijo Salietti. Entonces, ¿a qué esperamos? Busquemos al diablo que se ha colado ahí dentro, a ver lo que encontramos bajo sus pies. Espero que ese demonio sea tan poco peligroso como esos monstruos que nos miran desde lo alto, dijo Grimpo, satisfecho de haber dado un paso más en la búsqueda del secreto de los sabios. Ante las puertas de la catedral se agolpaba un enjambre de ciegos, tullidos y lisiados, que mendigaban una limosna a cuantos llegaban, y bajo los pórticos laterales unos saltimbanquis hacían malabares con bolas de fuego. Grimpo les miró como si le recordasen un tiempo lejano en su memoria y sintió compasión por ellos. En la catedral el silencio era tan intenso como la luz multicolor que se filtraba por las vidrieras. La puerta principal estaba orientada al sol poniente y a esa hora de la tarde el sol comenzaba a iluminar el gran rosetón de la fachada como si fuese un crisol de fuego. Era evidente que en aquellos vitrales se contaban multitud de historias cuyo verdadero significado solo conocerían quienes las pintaron y que el interior de aquella catedral podía encerrar infinitos misterios que jamás llegarían a ser descifrados. Los vitrales de colores eran como un gran libro abierto en el que no era necesario saber leer para verlo visible, pero que a la vez ocultaban multitud de mensajes cifrados que solo podrían ser leídos por quienes dispusieran de las claves para hacerlo. Grimpo, sin embargo, confiaba en poder descifrar pronto el enigma que los había llevado hasta allí y comenzó a mirar a uno y otro lado, deslumbrado por la inconmensurable belleza que le rodeaba. Tenía claro que cada escultura y cada pintura que había a su alrededor estaba poseída por la genialidad del arte como la más clara expresión de la capacidad creativa de los seres humanos, tal y como sugería el criptograma del camino invisible al contener esa mágica palabra en el centro del mapa, bajo el planisferio. Pero ahora estaba apreciando también el arte invisible de las geometrías y las matemáticas que él había aprendido a comprender y a descifrar con el monje bibliotecario Rinaldo de Metz, en la bahía de Brintidum y que saltaban a la vista como un estallido de ingenio y de sabiduría en cada muro lateral abierto a la luz de las vidrieras, en cada columna gigantesca y en las inmensas bóvedas ojivales que flotaban en lo alto como si fuesen ingrávidas. Junto a una capilla en la que ardían decenas de sirios y velas, Belleney le tocó con leveza el brazo a Grimpo para que despertara de la profunda ensoñación en que se había sumido. A su lado, Salietti no dejaba de mirar los rostros de cuantos rezaban en la gran nave central o en las innumerables capillas laterales, ya fuesen nobles, plebeyos, mercaderes, burgueses, peregrinos, monjes o clérigos, y permanecía vigilante ante cualquier gesto o movimiento que le pudiese parecer sospechoso. Venid, creo que sé dónde puede encontrarse el diablo que buscamos. Cuando yo era niña y venía con mi madre a la catedral, Pasaba asustada junto a él como si temiese que pudiera apoderarse de mi alma si le miraba a los ojos. Casi nadie se atreve a hacerlo. Tal vez por eso el manuscrito de I. De Bilbicum exija vencer ese miedo enfrentándose a él para poder hallar a sus pies las últimas palabras. Recorrieron el coro y el altar, y, bajo la estatua de un hombre de rostro ingenuo que sostenía un libro entre las manos, Salietti descubrió tres palabras que le llamaron la atención por la forma en que estaban dispuestas una debajo de la otra, sin que aparentemente tuviesen ningún sentido. Le hizo a Grimpo una señal para que se acercara sin llamar la atención y éste copió en su pedazo de pergamino la inscripción. ¿Sola Fableara, te dicen algo esas palabras? preguntó Salietti. Grimpo meditó un instante mientras intentaba establecer alguna conexión entre aquellas palabras aisladas, sin conseguir encontrar ninguna. No, no veo qué relación puedan tener ni qué pueden significar. En esta catedral hay guardados más misterios de los que nosotros buscamos, de eso estoy seguro. Yo tampoco logro averiguar qué pueden significar esas palabras, advirtió él ¿Y si se tratara de las últimas palabras del manuscrito de Idebil Bikum? sugirió Salietti. Beyonce negó con la cabeza. El manuscrito dice que hemos de enfrentarnos al diablo para hallar a sus pies las últimas palabras. El personaje de esta escultura no es un diablo. Según la iglesia, el diablo puede disfrazarse de mil formas diferentes para atentar a los incautos. Tal vez el manuscrito de Idevil vicum no deba ser interpretado tan literalmente como lo hemos hecho hasta ahora, insistió Salietti en su teoría. Hasta ahora no nos hemos equivocado con nuestras interpretaciones, pero Salietti puede tener razón. Acuérdate de la cámara sellada y de la expresión, Tempas et vita, Tempas et mortis, que resultó ser una trampa mortal, opinó Grimpo, y al cabo de un breve silencio, añadió, claro que también es posible que estas palabras solo sean una leyenda del autor de la escultura, un simple divertimento con el que distraer la curiosidad de quienes la contemplen. En la catedral de Estrasburgo vi cómo los canteros tallaban sus signos en las piedras, o esculpían sus nombres o algunas palabras que tenían para ellos un especial significado y que nadie más sabría comprender opinó grimpo vayamos entonces a ver al diablo del que os hablaba y si allí no encontramos nada interesante seguiremos intentando desvelar este otro misterio inesperado concluyó y con la sensatez que en ella era habitual béni les llevó en silencio hasta un rincón apartado de todas las miradas en el que sobre una piedra había un pequeño diablo de ojos saltones Nariz aplastada y una boca grotescamente grande. Su rostro podía parecer cómico, pero había algo en el que causaba terror cuando se le miraba directamente a los ojos. Ahí está. Tal vez este sea el diablo al que hemos de enfrentarnos, dijo Beyoncé, sintiendo un intenso repeluz. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Ese diablo no se mueve? ¿Cómo vamos a enfrentarnos a él? dijo Salietti entre bromas, aferrando el puño de su espada. Quizá el sentido de ese enfrentamiento sea más simbólico que real, aclaró Bey en él. Yo también estaba pensando en eso, apuntó Grimpo. Será mejor que lo averigüéis vosotros solos. Yo me quedaré aquí al lado, vigilando por si alguien se acerca, dijo Salietti, apartándose algunos pasos de ellos. Es solo una idea, pero creo que enfrentarnos al diablo es tanto como decirnos que le venzamos y consigamos moverlo de su sitio, razonó Grimpo. No es una hipótesis desafortunada, aceptó Beyonell. Ahora solo nos queda determinar quién de los dos se enfrentará a este diablo. Déjame hacerlo a mí, pidió Grimpo. Creo que si logro vencerlo, terminaré con muchos miedos absurdos que no han dejado de inquietarme desde que Durlib y yo encontramos la piedra en la mano del padre de Salietti, cuando murió en los bosques de Uipens, dijo Grimpo. él mostró su conformidad con un gesto, y Grimpo se acercó lentamente a la imagen de aquel diablo esculpido en la piedra como si fuese a cobrar de súbito una vida impensada. Extendió la mano y palpó el rostro frío del diablo para cerciorarse de que sólo se enfrentaba a un pensamiento de temor, tan irreal como una quimera. Luego se aproximó más y rodeó al diablo con sus brazos como si quisiera emprender una lucha grecorromana con él apretó con todas sus fuerzas y agitó el cuerpo de un lado a otro como si quisiera descoyuntar los miembros de aquella figura de piedra hasta que sonó un chasquido. Grimpo soltó la escultura, y la imagen del diablo giró sobre su eje hasta darles la espalda. Y, donde antes el diablo tenía sus pies, ahora parecía un cuadrado perfecto tallado sobre la piedra, repleto de letras desordenadas. Las últimas palabras son un nuevo enigma exclamó bien ella entusiasmada. «Pero no tardaremos en descifrarlas», dijo Grimpo con un ánimo renovado, al tiempo que sacaba de la alforja el pedazo de pergamino y el carboncillo y copiaba entre sus notas las últimas palabras, tal como estaban escritas bajo los pies del diablo. Salietti no podía creer que a los pies de aquel diablo hubiesen encontrado las últimas palabras, tal como aseguraba el manuscrito de I. de Bilbicum aunque no pudo disimular su contrariedad al comprobar que se trataba de un nuevo enigma que aún debían interpretar para poder pasar las columnas del tránsito, entrar en el laberinto y sembrar allí la semilla para ver crecer la flor, como última etapa de su búsqueda. Grimpo y Baney tampoco sabían hacia qué lugar los conducirían las últimas palabras, en las que suponían que se encontraba escrito en clave el lugar definitivo donde se ocultaba el secreto de los sabios. Así que, sin abandonar la catedral, se sentaron en un banco ante la capilla de una Virgen Negra, y BNG y Grimpo concentraron toda su atención en resolver aquel cuadrado perfecto y enigmático, mientras Alieti vigilaba que nadie se acercara. Con las pupilas de sus ojos clavadas en aquella amalgama de letras desordenadas y sin aparente sentido, pasaron largo rato. Grimpo fue el primero en encontrar una palabra con entidad propia dentro del cuadrado. Estaba en el ángulo izquierdo de la parte superior y había sido escrita derecha a izquierda. Aquí pone, universo. exclamó ilusionado por el comienzo del fin que ya se anunciaba en ese criptograma, y acto seguido escribió en sus notas, universo, esa fue la palabra clave que nos permitió salir con vida de la cámara sellada, dijo Bayonet sin contener su entusiasmo, al comprobar nuevas coincidencias que le parecían realmente mágicas. Pues aquí parece repetirse de nuevo, y me pregunto cuál será el motivo, añadió Grimpo. También está la palabra, Tiempo, escrita derecha a izquierda como la anterior, proclamó Bayenage, a quien sus descubrimientos en aquel cuadrado de letras misteriosas no dejaban de sorprenderle, pues se iban haciendo tan visibles ante sus ojos como el mapa del camino invisible. La palabra tiempo era la clave para entrar en la cámara sellada, advirtió Grimpo, añadiéndola sus notas. Tiempo y aquí está la palabra Dios, prosiguió Bayenage, mientras Grimpo también la notaba. Dios e inmediatamente exclamó, y las palabras, ser humano, son otras. Parece que vamos por buen camino, dijo, y escribió la palabra sin entretenerse en más comentarios. Ser humano durante un instante permanecieron en silencio, como si hubiesen agotado todas las posibilidades que aquel cuadrado de letras desordenadas les ofrecía, pero y no tardó en descubrir otra. Trigo, he encontrado la palabra, trigo. Y Grimpo le añadió a su lista: Trigo, es fantástico. Está también la palabra, espiga, el nombre de la estrella más brillante de la constelación de Virgo, donde estaba oculto el camino invisible que traza la ruta desde los castillos del Círculo hasta la ciudad de Amiens. exclamó Grimpo sin poder dar crédito a aquella conexión de palabras que completó escribiendo: espiga, en sus notas. Espiga Salietti se acercó a ellos para saber cómo llevaban sus averiguaciones y advertirles que no alzaran la voz, pues hablaban demasiado alto y alguien podía llegar a oírles. Hemos encontrado esta relación de palabras, dijo Bayenich, dejando de nuevo al helado a Salietti, a quien no le cabía duda de que sus dos amigos eran dos grandes sabios, y regresó a su puesto de vigilancia junto a un púlpito para no distraerlos en sus averiguaciones. ¿Qué significarán las últimas palabras? Se preguntó Grimpo a sí mismo en voz alta, mientras subrayaba en el cuadrado de letras cada una de las palabras que habían encontrado. Las mentes de Beyenegg y Grimpo se esforzaban por encontrar lo antes posible algún sentido sensato a las palabras escondidas en el cuadrado de letras, pero todo era tan confuso que sus ideas se dispersaban en una maraña de posibilidades para las que necesitarían horas, si no días, en poder evaluar. Creo que debemos preguntarnos qué es exactamente lo que buscamos, propuso Beyenegg. Esforzándose en seguir un método adecuado a sus razonamientos. Lo que buscamos es el secreto de los sabios, dijo Grimpo sin dudar. Bayenet sonrió ante la evidencia de la respuesta de Grimpo. No me refería a eso. Quiero decir que debemos comenzar por buscar algo más concreto. Lo que ahora nos interesa saber más que ninguna otra cosa es dónde están las columnas del tránsito que hemos de cruzar para entrar en el laberinto y sembrar allí la semilla para ver crecer la flor. ¿Te refieres a un lugar concreto? Exactamente. Ese lugar debe estar entre estas misteriosas palabras, y debemos buscar un nombre que sea concluyente, aclaró él Según el camino invisible, ese lugar debe encontrarse aquí en París, en Ciartra, en Amiens o en Reims, pero la ciudad de Reims ya la dejamos atrás. Y en París ya estamos, de modo que debemos buscar Amiens o Ciartra, dijo Beyenay y antes de que pudiese decir algo más, Grimpo le mostró de nuevo las siete palabras. Universo tiempo dio ser humano espiga trigo, cogiendo letras aisladas de cada una de ellas se puede componer la palabra Amiens. Exclamó Grimpo. él miró las palabras durante un instante, y al poco dijo, Es cierto, Grimpo, pero me temo que tomando letras sueltas como tú propones también podemos formar las palabras París y Reims y Char. Un momento, se interrumpió ella, como si algo le hubiese sorprendido de un modo inesperado, y luego prosiguió: La palabra ciarra no puede formarse escogiendo letras aisladas de las siete palabras del cuadrado, como ocurre con París, Reims y Amiens. En ninguna de ellas está la letra c. A Grimpolo asaltó un pensamiento que expresó como si un fogonazo de luz le hubiese cruzado por su mente. Eso puede significar que la ciudad en que está oculto el secreto de los sabios es la que su nombre no puede componerse con las siete palabras del cuadrado, y esas es precisamente Siaartra, y si recuerdas el trazado del camino invisible, dijo buscando la nota del dibujo que les hizo Humius. La posición de la ciudad de Siaartra en la tierra se correspondía con la posición de la estrella más luminosa de la constelación de Virgo, que es Espiga, cuya palabra aparece completa en el cuadrado de letras, concluyó. Mostrándole a Bien y el dibujo que les hiciera el médico Humius? Es posible, pero también puede significar que el lugar en que no está escondido el secreto de los sabios es precisamente el correspondiente a la ciudad que falta, es decir, Seartra, y que aún hemos de buscar en las otras tres. Y si consideramos que estamos en París, el secreto aún puede estar aquí, en Reims o en Amiens, que es la última ciudad que también señala el camino invisible. Las últimas palabras de y confundieron a Grimpo tanto como las últimas palabras del manuscrito de I de Bilbicum, y por un momento tuvo la sensación de que habían llegado a un punto insoluble en el que no harían sino dar vueltas en círculo alrededor del cuadrado de letras. Y pensando esto cayó en la cuenta de que el viejo monje Rinaldo de Metz también le hizo un dibujo en la biblioteca de la abadía de Brindum, con un círculo que representaba el cielo y en su interior un cuadrado que representaba la tierra y de algún modo pensó Grimpo, aquellas siete enigmáticas palabras parecían sugerir esa doble división entre el círculo y el cuadrado, entre lo celestial y lo terrestre, pues el universo, el tiempo y Dios pertenecían a esas nebulosas del espacio celeste. Mientras que el trigo, la espiga y el ser humano formaban parte de las certezas de la vida terrenal, así que decidió hablarle de ello a Vejenich, por si esas cavilaciones les ayudaban a orientarlos entre la oscuridad que de nuevo los envolvía, él prestaba atención a los hechos que su sabio amigo le narraba, sin dejar de mirar de reojo el cuadrado de letras, al que Grimpo envolvió en un círculo para ilustrar sus explicaciones. El hermano Rinaldo de Metz me dijo que la cuadratura del círculo era imposible, porque ello supondría tanto como unir el cielo y la tierra, y adiós con el hombre, concluyó Grimpo, desalentado por la encrucijada sin salida en la que se encontraban. Pero después de oír a Grimpo, los ojos de V.N.E. centellaron como si el cielo representado en el círculo se hubiese fundido con la tierra, y dijo, Ese es exactamente el significado de este misterioso cuadrado de letras. Las palabras que hay en él no solo son las palabras aisladas, universo, tiempo, Dios, ser humano, espiga, y trigo. Grimpo la contempló admirado. ¿Qué quieres decir? preguntó, incapaz de comprender la idea que V.N.E. intentaba transmitirle. Que las últimas palabras de las que habla y débil Bicum en su manuscrito son un texto completo. Comencé a sospecharlo al comprobar que las siete palabras que hemos subrayado en el cuadrado de letras estaban todas escritas de derecha a izquierda, y lo he confirmado al oír cuanto ese monje bibliotecario te dijo sobre la imposible cuadratura del círculo. Y tomando de manos de Grimpo el trozo de pergamino y el carboncillo, Bienne y comenzó a escribir las últimas palabras de los sabios de la sociedad de Uroboros al tiempo que le explicaba que el texto del cuadrado de letras estaba escrito al revés de abajo arriba, empezando por el ángulo inferior derecho, y decía exactamente esto, así como un grano de trigo se transforma en una espiga, así el ser humano se convertirá en Dios. Solo es una cuestión de tiempo, y una labor del universo. Lo que las últimas palabras significan es que llegará un momento en que realmente se producirá la cuadratura del círculo, cuando el ser humano alcance la divinidad convirtiéndose en Dios. Si lo piensas detenidamente, el ser humano imaginó a Dios para explicarse a sí mismo, para explicar el mundo y el cosmos, y cuando alcance la total sabiduría, el ser humano y Dios se fundirán en uno solo, y el círculo quedará definitivamente cerrado y unido para siempre al cuadrado. Mi padre me habló alguna vez de esto, dijo Weyne. ¿Y cuándo ocurrirá eso? preguntó Grimpo estupefacto. Cuando el paso del tiempo y la labor del universo lo permitan. Tal vez siglos, miles, millones de años, tal vez, pero el proceso de transformación ya ha comenzado, y a nosotros nos corresponde evitar que vuelva a detenerse a causa de la ignorancia. Grimpo se quedó mudo de asombro, incapaz de decir nada, pues ahora comprendía por qué el signo de la sociedad secreta Uroboros era una serpiente que se muerde la cola, representando con el único animal capaz de anillarse sobre sí mismo, el comienzo y el fin de la sabiduría. Se habían apartado algunos pasos de la capilla y evitaron situarse cerca de los feligreses y peregrinos que rezaban postrados de rodillas en la nave central. A Salietti le resultaba imposible entender cómo Bellini y Grimpo habían logrado desvelar el misterio de las últimas palabras, por más que sus dos amigos se esforzaron en que lo comprendiera. Pero entonces, ¿dónde están las columnas del tránsito? Preguntó, impaciente por marcharse de la catedral y abandonar París cuanto antes. Cada hora que pasaba era más probable que los primeros soldados del ejército del rey llegaran a la ciudad, y no le sorprendería que el inquisidor Bulbar de Gostel regresara con ellos para informar personalmente al rey de su fracaso en traerle el secreto de los sabios que le haría inmortal. Aún no hemos averiguado si están aquí mismo, en París, o en Reims, en Seartra o en Amiens, dijo Weyenich. Pero parece seguro que en una de las catedrales de esas ciudades tiene que estar oculto el secreto de los sabios. ¿Y cómo pensáis averiguarlo? Quiso saber Salietti, sin dejar de mirar de reojo a un grupo de peregrinos que acaba de entrar en la catedral por una puerta lateral situada frente a ellos, entonando a coro unos cánticos de alabanza. Si la clave no estaba en las últimas palabras que hallamos a los pies del diablo, es posible que se encuentre entre los signos que rodean las cuatro esquinas del planisferio del camino invisible. Aún no nos hemos ocupado de analizarlos, dijo Grimpo volviendo a mostrarle sus notas. Luego dibujó los cuatro símbolos uno a uno, aislándolos del planisferio y situándolos aleatoriamente agrupados. Tenemos que buscar por todos los rincones de la catedral estos signos, aislados o juntos, y en cualquier orden en que puedan encontrarse. La clave del lugar donde está escondido el secreto de los sabios tiene que estar en ellos, es el último eslabón que nos falta para cruzar las columnas del tránsito, entrar en el laberinto y sembrar la semilla para ver crecer la flor. Esa es la última etapa del manuscrito de Idevil Bikumi tiene que estar en alguna parte. Nos separaremos y cada uno de nosotros recorrerá una nave de la catedral hasta que volvamos a coincidir aquí de nuevo, dijo con firmeza. No creo que vamos a separarnos, dijo Bellinich, temerosa de quedarse a solas entre los Cristos, vírgenes y santos que parecían mirarlos desde sus hornacinas de piedra como seres venidos de otro mundo, a pesar de su apariencia humana, por separado pasaremos más desapercibidos y multiplicamos por tres las posibilidades de encontrar estos signos en la inmensidad de esta catedral. Es una pura cuestión matemática y el hermano Rinaldo de Metz me enseñó en la bahía de Brinkum que los números ayudan a encontrar la solución de todos los misterios del cosmos, intentó convencerle Grimpo. Bellene y Salietti no mostraron ningún desacuerdo con Grimpo que parecía haber asumido la responsabilidad de la búsqueda del secreto de los sabios como un sargento de arqueros asume la estrategia de su ataque. Al fin y al cabo, él era ahora el poseedor de la piedra y quien la había encontrado en los bosques de la comarca de Uchens cuando aún era un niño, de eso hacía ya un tiempo, y la labor del universo había hecho que, sin darse cuenta de ello, se convirtiera en un joven intrépido y sabio. Recorrieron todas las capillas de la catedral, el coro, el altar mayor, cada columna, cada escultura, cada pintura y cada vidriera, observando con detalle multitud de historias bíblicas representadas en ellas. Pero junto a uno de los púlpitos que flanqueaban el presbiterio, Grimpo creyó ver una sombra que se ocultaba después de haber estado observándolo sin que él se percatara de su presencia. Armado de valor se asomó al púlpito subiendo una pequeña escalinata y no encontró a nadie. Pensó que se trataría de un espejismo provocado por su propia sugestión y sus temores a ser apresado por los esbirros de Ulvar de Gostel, y se marchó de allí para regresar con Bellini y Salietti sin haber conseguido averiguar nada que antes no supiera. De nuevo se encontraron ante la puerta principal de la nave central, desalentados por el fracaso de sus pesquisas. La catedral estaba repleta de signos y símbolos, pero ninguno que se pareciese a los que ellos buscaban. Y si no conseguían averiguar pronto en cuál de las cuatro ciudades se hallaban las columnas del tránsito, los perros de presa del inquisidor Bulbar de Gostel podrían volver a seguirles el rastro y tendrían que arriesgarse a pasar media vida viajando de París a Reims o de París a Amiens o hacia Artra, sin que al final lograran salir de ese círculo infinito y peligroso. Vayamos a Amiens. Su catedral es impresionante y además es la última ciudad que señala el mapa del camino invisible. Si solo nos queda una etapa que cumplir para entrar en el laberinto, está claro que las columnas del tránsito deben estar en esa ciudad, dijo Salietti. ¿Y si no es allí donde están las columnas del tránsito? ¿Y si están aquí mismo, en París, en esta catedral, junto a nosotros, sin que nos hayamos dado cuenta de su cercanía?, inquirió Grimpo, cuya mente no cesaba de buscar una respuesta definitiva a esa pregunta. Ante las dudas de Grimpo y Salietti, es decidió intervenir. Si consideramos el mapa del camino invisible, creo que podremos llegar a una primera conclusión: las columnas del tránsito están al oeste de la isla de Ipsar y fuera de ella. Así que no creo que el secreto de los sabios esté escondido en esta catedral. Tampoco creo que se encuentre en Reims, pues esa ciudad está situada al este de París, así que solo nos quedarían a Mienz y a Artra, situada una al noroeste de París, y la otra al sudoeste. De manera que si consideramos la acertada teoría de Salietti, Amiens es la última ciudad del mapa del Camino Invisible y el secreto de los sabios podría encontrarse allí. Pero si atendemos a la opinión de Grimpo, si Ardra se corresponde en el Camino Invisible con la estrella Espiga de la constelación de Virgo, y además la palabra Espiga aparece entre las últimas palabras del cuadrado de letras que acabamos de descifrar. La cuestión es saber con certeza a cuál de esas dos ciudades debemos dirigirnos para cruzar las columnas del tránsito y entrar en el laberinto. En ese momento los rayos del sol poniente se filtraron por las vidrieras del gran rosetón de la fachada de la catedral, iluminándolo como el horno de un alquimista ilumina su alambique. La clave estaba ahí y no la hemos visto antes, exclamó Grimpo, mirando el prodigioso espectáculo de luz y color que los rayos del sol creaban en el rosetón. Beyonne y Salietti miraron las vidrieras iluminadas como si no se hubiesen percatado hasta ese instante de su mágica presencia, pero no vieron en ellas cuál de sus muchas imágenes podría ocultar la última clave del enigma que intentaban descifrar. ¿Te refieres a las vidrieras del Rosetón? preguntó Beyonne, deseosa de resolver aquel misterio. No, dijo Grimpo mientras tomaba el pergamino de sus notas y el carboncillo. Me refiero al mapa del camino invisible. Será mejor que te expliques, dijo Salieti con impaciencia. Y Grimpo se explicó volviendo a dibujar los signos que rodeaban el planisferio del mapa. Sabíamos que el secreto de los sabios tenía mucho que ver con la palabra arte que aparece en el centro del mapa del camino invisible, bajo el planisferio. Y también habíamos llegado a la conclusión de que el arte está dentro de las catedrales, y a dónde nos lleva ese razonamiento. Lo interrumpió Salieti. Aquel arte está dentro de la catedral de una flor en el laberinto. Después de salir de la Catedral de Notre Dame por el pórtico central, regresaron a la posada y recogieron sus caballos. Luego desandaron de nuevo el camino sobre sus cabalgaduras, cruzaron la orilla izquierda del río por un pequeño y estrecho puente y se encaminaron hacia el barrio de la Universidad de la Sorbona, muy cerca de cuya plaza se encontraba la casa de y de su padre. A esa hora del atardecer, las calles por las que transitaron eran frecuentadas por jóvenes estudiantes que entraban y salían de las tabernas entre risas y jolgorios, conversaban en pequeños corros en las esquinas o cortejaban a las doncellas junto a las ventanas de las casas. La mayoría de ellos hablaban en latín, y por esa razón el barrio en que vivían era conocido en todo París como el barrio latino. La noche se cerró sobre ellos mientras cabalgaban al paso por la Plaza de la Sorbona, débilmente iluminada por antorchas repartidas en las fachadas de un modesto edificio que albergaba la universidad en la que el sabio Guriel Flaox había impartido durante muchos años sus magistrales lecciones de geometría, aritmética y astronomía. Salietti recordó sus dos años de estudiante en las aulas de aquella universidad y Beiney se estremeció al pasar de nuevo por los mismos lugares que su padre y ella misma tantas veces habían recorrido desde que podía recordar. Ahora, sin embargo, Beyeney se sentía asustada, y a cada paso temía que alguien la reconociera y quisiese saber por qué su padre y ella habían desaparecido un buen día de su casa sin dar noticias a nadie de su marcha, y sin que volviera a saberse nada más de ellos. En los callejones por los que se adentraron apenas ardía alguna lámpara de aceite o alguna antorcha, de manera que era difícil que alguien pudiese reconocer a la joven y hermosa laox en medio de aquella densa penumbra. Algunos carros cargados de ganado pasaron junto a ellos, produciendo un ruidoso traqueteo sobre los adoquines que los obligó a detener sus monturas y a pegarse a las paredes de las casas para no ser atropellados por las patas de las mulas o las toscas ruedas de madera, que amenazaban con estallar en mil pedazos bajo el peso de la carga. Antes de llegar a su casa, Belleney le señaló al final de la calle una puerta adornada por dos columnas que soportaban un dintel de piedra. No imaginaba que vivieses en una casa tan acomodada, dijo Grimpo al ver la fachada. Mi abuelo fue un escribano muy apreciado en la corte del rey y logró hacer alguna fortuna para que mi padre, su único hijo, pudiese estudiar y tener una vivienda decente. En el desván de esa casa paseos de los más hermosos años de mi vida, dijo Salietti con melancolía. ¿Dónde guardas la llave? preguntó Grimpo Aveyenech, imaginando que aún tenían que desvelar ese insospechado misterio. La que llevábamos con nosotros al partir hacia la aldea de Cornil se quedó en la posada con nuestro equipaje cuando fuimos apresados por los soldados del barón Figeltach de pero mi padre dejó una llave en un hueco que hay oculto tras el emblema del gremio de los escribanos tallado en la cornisa de piedra que hay sobre la puerta. Quedaos aquí, y está alerta por si hemos de salir huyendo al galope. Yo me acercaré con el caballo y cogeré la llave. No os mováis hasta que os abra la puerta y haya comprobado que no hay ningún peligro, ¿de acuerdo? Dijo Salietti en voz baja. Beyene y Grimpo asintieron, pero cuando Salietti se disponía a dirigirse a la casa, una luz se encendió de súbito tras una de las ventanas y le hizo detener sus pasos como si esa luz hubiese paralizado a su caballo. -Hay alguien en la casa -exclamó. -¿La luz se ha encendido en el gabinete de mi padre? -dijo ella alarmada. -¿Alguien más tenía una llave de esa puerta? -preguntó Grimpo, uniendo su desconcierto al de sus amigos. Beyonell negó con la cabeza. Incapaz de hablar, y Grimpo pensó contarles en ese momento la sensación que había tenido dentro de la catedral de Notre Dame de que una sombra le observaba desde el púlpito, pero al instante se arrepintió de su propósito, diciéndose a sí mismo que todo había sido fruto de su propia sugestión, y que si les hablaba de ello solo conseguiría preocupar a y más aún de lo que ya estaba. Salietti acercó su caballo al de Velleney y le ofreció su mano. Ya os advertí que sería muy peligroso venir hasta aquí, alegó Salietti. Alguien ha debido de apoderarse de vuestra casa, confiado en que ni tu padre ni tú regresaríais nunca, añadió invadido por la rabia. ¿Y quién podía saber eso? Preguntó enés después de salir de su aturdimiento. El fraile dominico Búlvar de Gostel y alguno de sus espías o lacayos. Si quieres puedo llamar a la puerta y averiguarlo, pero eso sería tanto como pregonar a gritos que tú. O alguien muy cercano a tu padre y a los sabios de la sociedad secreta Uroboros anda merodeando de nuevo por París, arguyó Salietti. No, creo que sería una gran torpeza que fuésemos nosotros quienes pusiéramos de nuevo a los esbirros de ese inquisidor asesino sobre nuestra pista, dijo Beyonce, decidida a no compadecerse de sí misma. Entonces marchémonos de París para siempre. Ya nada nos retiene aquí, dijo Grimpo. -¿Y a dónde iremos después de que termine nuestra búsqueda arda? No podemos pasarnos el resto de nuestra vida como proscritos, huyendo de un lugar a otro y temiendo ser apresados en cualquier momento, dijo Bey en él. -Nos iremos a Italia. Yo venderé el palacete de mi abuelo Jacopo de Staglia en el Piamonte y compraremos una casa en Florencia una república libre y próspera apartada de las influencias de papas y emperadores y donde podremos comenzar una nueva vida sin miedo al terror de los inquisidores ni a la codicia del poderoso rey de francia ahora formamos una familia y grimpo necesita un hogar en el que vivir y una universidad libre en la que estudiar y comenzar a fundar una nueva sociedad secreta de sabios que se seguirá llamando urohoros la puerta sur de las murallas de parís era un hervidero de carruajes carromatos cabalgaduras y caminantes. Cuando ellos abandonaron la ciudad para ver los perfiles de las almenas y las torres recortadas en el oscuro horizonte de la noche, Grimpo ni siquiera miró atrás, distraído como estaba en la contemplación de las muchas caravanas de peregrinos que iniciaban su viaje a Compostela aprovechando la proximidad del verano. La brisa era cálida a pesar de que soplaba desde el norte y el cielo estaba despejado, Repleto de estrellas que Grimpo unió imaginariamente en la negritud de la bóveda celeste hasta crear con ellas infinitos caminos, como cuando dibujó las constelaciones del planisferio del mapa del Camino Invisible. Y mientras cabalgaban camino de la ciudad de Sierra, aprovechando la dulce quietud de la noche, Grimpo veía brillar sobre sus cabezas las constelaciones de Casiopea y la osa menor al norte, y bajo está la larga cola de dragón y la osa mayor, y al sur Virgo, y la estrella espiga. Que señalaba en el cielo la situación de Siartra en la tierra, y bajo ella las constelaciones de Libra, Escorpio y Centauro, y Géminis, Cáncer e Hidra al este. Cenaron y descansaron durante algunas horas en la sala de una hospedería de peregrinos que encontraron a varias leguas de París, y con las primeras luces del alba se pusieron de nuevo en camino. La ciudad de Ciartra aún quedaba una jornada a caballo, y querían llegar a la catedral antes de que anocheciese y cerrasen sus puertas. Los tres jinetes sabían que su viaje en busca del secreto de los sabios llegaba a su fin y que luego comenzarían una nueva vida muy lejos de Francia, en la ciudad de Florencia, donde nadie les conocería ni podría sospechar jamás que ellos eran los únicos poseedores de la piedra filosofal, del lápis filosoporum, de la mágica llave de todos los misterios. Pero ni Grimpo, ni Bienes, ni Salietti sabían que iban a encontrar en Siartra, si es que era cierto que en la catedral de esa ciudad estaba oculto el secreto de los sabios se les hacía difícil imaginar un objeto, un artilugio o un ingenio prodigioso como relataba el manuscrito de de Lo único que todos ellos tenían por seguro es que no se trataba del santo grial de las leyendas, ni del arca de la alianza, ni de ningún documento sobre los dioses de la antigüedad o las religiones. Pero entonces, ¿qué podía ser, de qué podía tratarse? Que fue lo que los nueve caballeros del Templo de Salomón transportaron hacía 200 años desde Jerusalén a Francia por encargo de la sociedad secreta de sabios llamada Uroboros, y que había sido tan codiciado por el Papa Clemente V y el Rey de Francia, ambos dispuestos para conseguirlo a llevar a cabo matanzas tan despiadadas como la de los caballeros de la Orden del Tempel y los castillos del Círculo de Piedra. ¿Sería capaz realmente el secreto de los sabios de proporcionar la inmortalidad a quien lo encontrase? Sería un inmenso tesoro de oro, piedras preciosas y alhajas de los exóticos países de Oriente que convertiría a sus poseedores en los hombres con más riquezas de la tierra. ¿Podría tratarse de algún tipo de arma inimaginable, capaz de destruir a cualquier enemigo por poderoso y temible que fuese, como aseguraban muchas leyendas? Esta y otras cadenas de preguntas bullían en el pensamiento de Grimpo, de B.E.N.G. y de Salietti, aunque ninguno de ellos las expresara en voz alta. Incluso se preguntaban qué ocurriría una vez que desvelasen el secreto de los sabios, y cómo lo llevarían con ellos hasta Florencia para ocultarlo de nuevo. Mas, fuera lo que fuese el secreto de los sabios, Grimpo sabía que todas esas preguntas encontrarían sus propias respuestas una vez que desvelasen el último misterio de la catedral de Ciartra, porque, como había podido comprobar en su largo viaje, plagado de multitud de complejos enigmas encadenados, todo es explicable y comprensible cuando se dispone de las claves para hacerlo. Pero Grimpo también se decía a sí mismo que, después de las tragedias y los momentos de dicha que había vivido desde que un día ahora lejano encontrara la piedra en manos de un caballero muerto sobre la nieve que cubría las montañas de la comarca de Woodpens, era posible que no lograra cruzar las columnas del tránsito ni entrar en el laberinto, y todo que en una quimera que solo le habría servido para comenzar a vivir con la inquietud del aprendizaje y del conocimiento, como si la búsqueda. Del secreto de los sabios no fuese al final sino la búsqueda de uno mismo, la búsqueda de la propia identidad humana en el confuso laberinto de la vida que como una fructífera semilla haría crecer en su interior la flor de la sabiduría. Otra reflexión que no escapó a las consideraciones que Grimpo hacía para sus adentros era que habían pasado cientos años desde que Ide Bilbicum y los primeros sabios de la sociedad oro escondieran su secreto, y desde entonces podían haber sucedido en el tiempo muchos impensados acontecimientos que ellos ahora ignoraban. Los siglos cambian el curso de la historia con la misma facilidad que una devastadora tormenta modifica el cauce de un río. Y hasta era posible que los mismos sabios de la sociedad, oros que escondieron el secreto, lo hubiesen cambiado de lugar, o lo hubiesen destruido, o que todo el misterio de los sabios no fuese más que una nueva leyenda como las muchas que los viejos contaban a los más jóvenes en las frías noches de invierno junto a las hogueras, o como las que evocaban los trovadores en sus épicos cantares y en sus romances. Las esbeltas y puntiagudas torres de las iglesias y de la catedral de Siaarra se alzaban al cielo anaranjado del horizonte que ardía entre los fuegos del crepúsculo, tiñendo de color dorado los campos de trigo que se extendían a su alrededor. A pesar de la época del año y de los muchos peregrinos que acudían a la catedral de Ciartra, la ciudad mostraba ese atardecer una calma insólita que favorecía las intenciones de los tres jinetes que cabalgaban por un camino empedrado rodeado de arboledas y desde el que podían divisar las remansadas aguas del río, los abundantes molinos que giraban sus aspas sobre las orillas, las curtidurías de piel y de cuero, los puentes de madera, los lavaderos que, como pequeñas chozas, se repartían bajo. Los olmos, las casas, las iglesias y la misma catedral, que asomaba sobre la ciudad como un gigante de piedra, accedieron a la plaza de la catedral después de dar un rodeo por un pequeño barrio de pintorescas casas entramadas, donde pronto encontraron una cuadra en la que dejar los caballos para que comieran y descansaran de su largo y agotador viaje. El muchacho encargado del establo se ocupó de los caballos sin decir nada, pues era sordo desde su nacimiento y solo realizaba gestos mímicos con las manos, a la vez que emitía un gorbojeo incomprensible seguido de una interminable sonrisa que se acentuó aún más al ver en su mano la pepita de oro que el caballero le había ofrecido. Frente al pórtico principal de la catedral, lo primero que le sorprendió fue comprobar que las puertas de la fachada del oeste estaban cerradas. Miraron alrededor para ver si alguien podía informarles del motivo que justificaba un hecho tan poco común en plena primavera y se acercaron a un anciano de pobladas barbas que cruzaba ante ellos. Salietti se interesó por la causa de que no hubiesen visto a nadie por las calles y también le preguntó por qué las puertas de la catedral estaban cerradas. El anciano les dijo que era día de fiesta en Siaartra y todos sus habitantes, nobles o villanos, Participaban en una romería campestre que se celebraba hasta la madrugada a las afueras de la ciudad, bajo las alamedas del otro lado del río, entre hogueras, banquetes, borracheras, músicas, bailes y jolgorios. Pero también les dijo que encontrarían abierto el pórtico norte de la catedral, al que llamaban el pórtico de los iniciados. Estas palabras despertaron la curiosidad de Grimpo, y sin pensarlo le preguntó al anciano. ¿Y por qué el pórtico se llama de ese modo tan extraño? Dijo fingiendo ignorar quiénes eran los iniciados. Esa fue siempre la puerta por la que entraban a la catedral los gremios de los constructores, albañiles, canteros, aprendices, oficiales y maestros, y no puede ser cerrada nunca aunque la catedral esté vacía, les explicó el anciano, haciendo una reverencia para despedirse y seguir su camino hacia el río. Grimpo sentía que algo extraño lo impulsaba a moverse con naturalidad en aquel sorprendente recinto de piedra, como si no fuera esa la primera vez que él se encontraba ante la catedral, o como si la hubiese visto muchas noches mientras dormía y todos los símbolos y secretos que allí se guardaban le fuesen conocidos, aunque las imágenes que ahora conseguía vislumbrar se dispersaran en su mente como una maraña de sueños inacabados. Mientras Bellini y Salietti conversaban entre ellos sobre su futuro en la próspera República Italiana de Florencia, Grimpo se acercó al pórtico de la catedral para contemplar las esculturas que flanqueaban las robustas puertas de la entrada orientada al oeste, y comprobó que a su izquierda tenía las figuras de dos hombres y una mujer situadas en pie sobre distintos pedestales, y a su derecha se encontraban, en idéntica posición erguida, las figuras de tres hombres y una mujer. Todos ellos sostenían en sus manos un grueso libro y alguno de ellos un rollo de pergamino. Al verlos, a Grimpo no le cupo duda alguna de que se trataba de una clara representación de los sabios de la sociedad secreta auróboros, que custodiaban con los libros, las únicas armas de la sabiduría, la entrada a la catedral donde se ocultaba el secreto de los sabios. Demos una vuelta alrededor de la catedral y busquemos el pórtico situado al norte. En algún lugar deben de estar las columnas del tránsito que hemos de cruzar para entrar en el laberinto, propuso Salietti, decidido a encontrar lo antes posible el secreto de los sabios, o lo que quiera que estuviese allí escondido, aprovechando la calma y la soledad de la que gozaban. Rodearon la catedral dirigiéndose al pórtico sur, observando en cada detalle la magnificencia de aquella hermosa construcción que en verdad parecía una obra de los dioses, donde la piedra poseía su propio lenguaje como les dijera el ermitaño que encontraron en la ermita de las afueras de Utbens. Un lenguaje escrito con los signos del arte y de la imaginación humana, capaz de crear la belleza más sublime e imperecedera. Al poco de iniciar su recorrido, y en la esquina que formaba el atrio escalonado del pórtico sur con la fachada, encontraron una pequeña escalera semioculta en el suelo que descendía hasta un portón de hierro. «Ahí debe estar la cripta», apuntó Salietti, acercándose e intentando abrir la puerta cerrada sin conseguirlo, mientras Grimpo recordaba la lúgubre y misteriosa cripta de la iglesia de la aldea de Cornil, en la que habían conseguido pasar al Valle de Sol y abrir el sarcófago en el que dormía el manuscrito de I de con que contaba la historia de la piedra. Grimpo deseó con toda su alma que las columnas del tránsito que aún debían pasar antes de entrar en el laberinto no se encontraran allí, en el mundo subterráneo de los muertos, donde todo era tan siniestro y oscuro como en el Hades de la mitología griega. Dieron la vuelta por la fachada del este, atentos a cualquier signo o señal que pudiese guiarlos en su búsqueda, y continuaron concentrados en la observación de cada rincón, de cada columna y capitel, de cada bajo relieve tallado en los tímpanos y de cada escultura de las muchas que adornaban la catedral como seres petrificados para la eternidad. Al llegar al pórtico norte, el mismo que el anciano les había dicho que se llamaba el pórtico de los iniciados, encontraron una puerta abierta que daba acceso al interior de la catedral. Por esta puerta podremos entrar, dijo Salietti. Y en ese instante el reparó en que junto al pórtico había dos columnas con un relieve grabado en unas hornacinas apoyadas sobre los capiteles y, bajo ellos, una extraña inscripción escrita en latín. Mirad esto, exclamó segura de que había encontrado lo que buscaban. Grimpo y Salietti dirigieron de inmediato sus miradas hacia los capiteles de aquellas dos columnas delgadas y contemplaron las dos escenas esculpidas en la piedra que comenzaba a hablarles con su silenciosa voz y su hermético lenguaje. En la primera escena del bajo relieve se puede ver claramente un arca transportada por una carreta de bueyes y en la segunda un hombre cubre el arca con un velo en medio de un campo rodeado de cadáveres, Dijo Benítez describiendo lo que veía. Y uno de esos cadáveres parece un caballero vestido con cota de malla, añadió Salietti. Esa es la historia del traslado que los nueve caballeros del Templo de Salomón hicieron del secreto de los sabios, oculto en una carreta desde la ciudad de Jerusalén a Francia, por eso el hombre de esa escena cubre el arca con un velo, y por eso las leyendas aseguran que se trataba del tesoro de los templarios. Eide Bilbicum lo cuenta así en su manuscrito sobre la historia de la piedra adujo Grimpo. «¿Y debajo de las escenas de la carreta y el arca hay una inscripción escrita en latín?», advirtió Salietti. «¿Qué puede significar ese texto?», preguntó ella en ella. «No logro entender muy bien lo que dice», respondió Salietti. Grimpo tomó su pergamino de notas y el carboncillo, y copió la inscripción. «Hice a mi titular chaseris, así escritas, esas palabras no tienen un significado claro en latín, H y significa aquí, en este lugar, amititur parece ser una caprichosa palabra que no existe en latín a pesar de su sonoridad, aunque podría tratarse de una derivación de amito, cuyo verdadero significado es enviar lejos, y también podría traducirse por abandonar u ocultar. A la vista de la imagen del relieve parece evidente que archa es arca, pero la palabra ceris es más confusa, y tampoco lee. Encuentro un sentido claro, a menos que ceder y sea una forma de referirse a Cedo, que significa ceder, o se trate de Fuederi, en cuyo caso la traducción correcta sería Alianza. Destacó Salietti, que conocía sobradamente su lengua materna. Entonces, según tu teoría, esa inscripción parece estar escrita en un latín poco habitual y podría significar que aquí se envió desde lejos el arca cedida o el arca de la Alianza. Resumió Belli en ella. Salietti se quedó ensimismado, intentando encontrar otro sentido más acertado a aquella confusa inscripción, y al cabo dijo, no estoy muy seguro, pero creo que esa podría ser una interpretación muy aproximada. Si consideramos que, como nos dijera el médico Humius en su casa de Metz, en el lenguaje de los antiguos sabios nada es lo que parece ser, no me extraña que esa inscripción simule estar escrita en latín y se asemeje a esa lengua para que solo quienes deban comprender su verdadero significado lleguen a interpretarla. Y según tu teoría, con la que yo estoy de acuerdo, esa inscripción podría decir, sin decirlo exactamente, que en este lugar está oculto el secreto de los sabios que fue enviado desde muy lejos, discurso Grimpó. Yo también estoy de acuerdo con vuestros razonamientos. Los relieves esculpidos sobre los capiteles de estas columnas reflejan sin lugar a dudas el dramático viaje de los nueve caballeros templarios que transportaron el secreto de los sabios desde Jerusalén a Francia. Y ese es precisamente el tránsito que simbolizan las columnas que aparecen con ese nombre en el mapa del camino invisible y en el manuscrito de I. de Bilbicum. Así que crucemos las columnas del tránsito y entremos en el laberinto para sembrar la semilla y ver crecer la flor. Cuando entraron por el pórtico de los iniciados, la debilitada luz del ocaso aún iluminaba las infinitas vidrieras que rodeaban las altas naves de la catedral de Siaartra, formando un traslúcido tapiz de delicados matices rojos, amarillos, azules, negros y verdes, que representaban infinitas escenas de la Biblia y de la vida cotidiana. Ante aquella interminable sucesión de luces e imágenes inigualables, Grimpo comprendió por qué la palabra Arte del Mapa del Camino Invisible formaba parte de la palabra Chartres, y sintió maravillado que la piedra que llevaba colgada del cuello comenzaba a adquirir el color rojizo de un carbón encendido. Como ya le ocurriera una noche en las cercanías de la bahía de Brinkdum, después de que encontrara al caballero muerto en las montañas. El laberinto del que habla el manuscrito de I. de Bilbicum puede ser el laberinto de imágenes representadas en estos vitrales prodigiosos. Creo que debemos darnos prisa, antes de que se ponga definitivamente el sol, si queremos averiguar dónde hay que sembrar la semilla para ver crecer la flor, dijo Belleney, decidida a escudriñar hasta la última escena bíblica representada en las vidrieras. Comenzaron por el rosetón del pórtico norte, que representaba una virgen rodeada de reyes y profetas, y continuaron por la nave lateral del este, examinando una a una cada vidriera de abajo arriba, como si las imágenes ascendieran de la tierra al cielo, y de derecha a izquierda, tal como estaba escrito el texto de las últimas palabras que habían hallado a los pies del diablo en la catedral de París. En cada vidriera se representaban un gran número de figuras humanas y divinas, elementos abstractos y motivos ornamentales de formas vegetales enmarcados en incontables círculos, cuadrados, triángulos y octógonos, alineados en una exuberante exhibición de luces celestiales y colores infinitos. Grimpo llevaba la piedra en la mano y sentía su calor y su luz rojiza como una señal inequívoca de que el secreto de los sabios estaba muy cerca de él, escondido en alguna de aquellas columnas colosales u oculto bajo alguna losa de piedra de las que cubrían el suelo de la catedral. Bajo los arcos ojivales de aquellas bóvedas de sabiduría y misterio, Belleni y Salieti también intuían la cercana presencia de algo mágico y prodigioso, de algo sorprendente e inimaginable capaz de iluminar para siempre el oscuro universo de su tiempo y el del porvenir. Al fin y al cabo, las palabras universo y tiempo no habían aparecido por puro azar en los enigmas que habían resuelto hasta llegar hacia Artra. Fue y la primera en ver unos destellos de luz dorada en el enlosado de la catedral, en la nave sur, y comprobar que tampoco la palabra espiga había aparecido caprichosamente en la constelación de Virgo que señalaba el camino invisible, Cuya estrella más brillante en el cielo se correspondía con la posición de Seadartra en la tierra. Ni tampoco había sido fortuito que también la palabra espiga apareciese entre las últimas palabras del cuadrado de letras que habían encontrado bajo los pies del diablo en la catedral de París, pues ante ellos contemplaban una losa blanca distinta a todas las que formaban el pavimento de piedra de la catedral, y que tenía incrustada una espiga de metal tan dorado como el oro de los alquimistas. Beyenex se estremeció de emoción al verla. La espiga que da nombre a la estrella más brillante de la constelación de Virgo y que aparecía en el cuadrado de las últimas palabras también está en la catedral de Siardra, exclamó. Entonces quizá esa sea la señal definitiva de que el secreto de los sabios está escondido bajo esta losa de piedra. Tal vez esta espiga indica el lugar exacto en que hay que sembrar la semilla para ver crecer la flor, dijo Salietti, tan sorprendido como veía en ella. Grimpo no dijo nada. Se agachó y acercó la piedra que llevaba en la mano a la espiga dorada que estellaba ante sus ojos con la última luz del día que ya daba paso a las tinieblas de la noche. Todos esperaron expectantes que se produjese el prodigio y aquella losa blanca abriera bajo sus pies algún pasadizo secreto que los condujera al fin hasta el secreto de los sabios, como les había ocurrido en la cripta de la iglesia de Cornil o en la cámara sellada de los castillos del círculo. Pero la espiga y la losa permanecieron tal como estaban, y nada ocurrió que no fuera la desilusión que expresó el rostro de Salietti. Quizá no sea tan sencillo como pensábamos, dijo Grimpo sin desanimarse. Iré a encender unas velas, antes de que la oscuridad sea total aquí dentro y ni siquiera podamos ver nuestras propias sombras, dijo Salietti, dirigiéndose acto seguido hacia el presbiterio, donde ardían unos cirios ante el altar. Pero cuando se adentró en la nave central vio algo que llamó poderosamente su atención. El suelo de piedra se transformaba ante sus pies en una amplia sucesión de círculos concéntricos formados por losas de un color parduzco, distintas al resto del pavimento. Alterado por su descubrimiento corrió hasta el altar y cogió unas velas, las prendió en la llama de los cirios encendidos y regresó donde Grimpo y él la guardaban. He encontrado el laberinto, Exclamó sin poder contener su entusiasmo. Benit está aquí al lado, en la nave central, muy cerca de la entrada principal, añadió cogiendo la mano de Bain y tirando de ella como si quisiera raptarla. Grimpo le siguió, y sus pensamientos volaron con la altura de un águila majestuosa mientras intentaba imaginar qué ocurriría en el laberinto. En la biblioteca de la Abadía de Brincum había estudiado con el hermano Rinaldo de Metz los significados de esos símbolos antiquísimos, sobre los que había antecedentes históricos tan remotos como los laberintos de la isla de Lemnos, el de Clusium o el de Creta. Un laberinto era un lugar de confusión, una trampa en la que se podía entrar pero resultaba imposible salir, a menos que se dispusiera del hilo de Ariadna de la mitología griega. Los latidos de su corazón se aceleraban por momentos y la luz de la piedra que llevaba en la mano, la luz de la piedra filosofal, la luz del lápiz filosoporum, la luz de la llave de todos los misterios, comenzaba a adquirir una intensidad mágica. Detuvieron sus pasos ante la primera línea circular del laberinto, en cuyo borde se abrían incontables semicírculos que le daban un aspecto dentado. Sí, esto es sin duda un laberinto, aunque no sea exactamente como yo lo imaginaba. Esperaba una sucesión intrincada de pasadizos subterráneos imposibles de diferenciar, admitió Weyennidge, esparciendo su mirada sobre el pavimento de la catedral. Yo también esperaba un laberinto más complejo, debo reconocerlo. Creía que debíamos encontrar la entrada de algún pasadizo subterráneo, y sin embargo este laberinto está a ras del suelo, sin muros ni pasadizos visibles, dijo Grimpo. Me parece que se trata de un único pasillo abierto, que, siguiendo el recorrido de los círculos concéntricos y de las múltiples circunvalaciones de su trazado, lleva directamente al centro del laberinto, señaló Salietti. La flor. gritó Grimpó, incapaz de contener su alegría. La flor está en el centro del laberinto, añadió perplejo, y de inmediato tomó su pergamino de notas y dibujó el trazado que acaba de recorrer con su mirada, y los tres contemplaron asombrados los pétalos de la flor que destacaba en el centro de aquel insólito e intrincado camino, encerrado dentro de un círculo. -Busquemos la entrada del laberinto -propuso Beyoncé, comenzando a recorrer el borde dentado del círculo hasta llegar a un punto en que había una abertura que daba acceso al camino pintado en el suelo de la catedral. Todos sintieron una profunda emoción al intuir la cercanía del secreto de los sabios, como si la mágica presencia de algo prodigioso fuese perceptible por todos sus sentidos, a pesar de estar aún oculto. El camino para llegar a la flor de la que hablaba el manuscrito de Idevil Vicum estaba al fin ante ellos, y ahora solo tenían que recorrerlo para sembrar la semilla, que no podía ser otra que la piedra que Grimpo llevaba en la mano, pues su forma se asemejaba a la de una exótica simiente. Pero, ¿dónde tendrían que sembrarla? ¿Y qué ocurriría luego? se preguntaban, intrigados por el misterio. Entremos y recorramos el laberinto hasta llegar al centro, allí pensaremos cómo sembrar la semilla para ver crecer la flor, dijo Grimpo. ella y Salietti le miraron, dejando traslucir en el brillo de sus ojos todo el afecto y el respeto que sentían por él. Ninguno de los dos había imaginado nunca que pudiesen llegar a conocer alguna vez a un muchacho tan despierto y tan sabio como Grimpo, y ambos se sentían orgullosos de tenerlo como su mejor amigo. Debes entrar tú solo en el laberinto, Grimpo, dijo Belleney tomando su mano con ternura. Las líneas del laberinto trazado en el suelo son estrechas, para indicar que el camino que lleva al centro de la flor solo puede ser recorrido de uno en uno, como si el peregrino que se adentra en él hiciese un largo viaje al interior de sí mismo y llegase a descubrir el ser genial que habita en su interior, y al que no puede igualarse ninguna otra maravilla del universo. él tiene razón. Tú encontraste la piedra de los sabios, y ella te eligió a ti, ¿lo recuerdas? Eres tú el único que puedes velar su secreto. Pero todos hemos llegado juntos hasta aquí. Esta piedra misteriosa os pertenece a vosotros tanto como a mí, protestó Grimpo, sintiéndose incapaz de asumir solo la responsabilidad de entrar en el laberinto y desvelar el secreto de los sabios. Nosotros solo te hemos acompañado para que tú culminaras la misión que habían comenzado nuestros padres. Se lo debíamos a ellos y a su sueño. Pero ni Salietti ni yo podemos sentir la influencia de la piedra con la intensidad que tú. En nuestras manos, esa piedra no es más que eso. Un simple mineral de aspecto extraño. Sin embargo, en tus manos esa piedra se transforma en algo tan prodigioso como la luz rojiza que ilumina su interior. Vamos, Grimpo, entra en el laberinto, nosotros te esperaremos aquí y no pensamos perderte de vista ni un instante, dijo Salietti para tranquilizarlo. Grimpo respiró hondo y se situó ante la entrada del laberinto. Titubeó durante un momento, y luego comenzó a andar con lentitud entre las líneas que señalaban el recorrido. A pocos pasos el camino trazado sobre el suelo de la Catedral de Searra giraba a la izquierda, y proseguía su recorrido hasta conducirlo al otro lado del laberinto. Poco a poco Grimpo se fue sintiendo más tranquilo, percibiendo una extraña sensación de intensidad en la luz de la piedra que llevaba en su mano, y que parecía iluminar su mente y su alma de un modo que jamás había conocido. Y a medida que avanzaba por el laberinto dibujado en el suelo, girando a uno y otro lado, yendo hacia el este desde el oeste, para luego ir siguiendo el camino hacia el sur o hacia el norte, iba recordando mentalmente el texto de la nota que Guriel Flaox le había dejado a Salietti en la iglesia de Cornil y el texto del manuscrito de Idevil Vicum que allí encontraron cuando partieron en busca del secreto de los sabios, y lo fue recitando mentalmente como si se tratara de un bello poema. Escrito por un trovador, si pasas al Valle de Sol, se abrirá la cripta sin cadáver en la que duerme la historia. Viaja a la ciudad del mensaje y pregunta allí por quién no existe, entonces oirás la voz de las sombras. Sigue el recorrido del signo y busca la cámara sellada, donde el tiempo es vida y es muerte. Pero solo si alcanzas la inmortalidad lograrás ver el camino invisible. Él te conducirá hasta la isla de Ipsar, habitada por seres fantásticos y monstruos, enfréntate al diablo y a sus pies hallarás las últimas palabras. Luego cruza las columnas del tránsito y entra en el laberinto. Allí siembra la semilla y verás crecer la flor. Y en un rápida sucesión de imágenes repasó su vida desde que, siendo apenas un muchacho, se marchara de la aldea en la que había nacido, y recordó el rostro amable de su madre al despedirlo, a su amigo Durlib, al caballero muerto en las montañas de la comarca de Ullens, a los monjes de la abadía de Brindum y cuanto con ellos había aprendido, y se sintió afortunado de haber conocido a Salietti y haber partido con él en busca del secreto de los sabios. Juntos habían pasado al Valle de Sol y habían encontrado en la cripta de la aldea de Cornil el manuscrito de, I de Bilbicum que contaba la historia de la piedra. Y juntos habían rescatado a Yenet de las garras del barón Figeltach de Bokeiko y con ella habían viajado a la posada de Junelcojo en la ciudad de Estrasburgo. Donde con su ayuda habían encontrado a quien no existe y habían oído la voz de las sombras, huyendo luego del inquisidor Bulbar de Gostela a los castillos del Círculo de Piedra. Y Veyene y él habían alcanzado la inmortalidad al lograr sobrevivir a la trampa de la Cámara Sellada, en la que el tiempo era vida y era muerte, como Salietti había logrado salvar su vida de la masacre del Duque Wulf y sus fieles caballeros, brutalmente derrotados por los ejércitos de la ignorancia. Pero a pesar de ello siguieron el camino invisible que los llevó a la isla de Ipsar, en la ciudad de París, habitada por seres fantásticos y monstruos, y a los pies del diablo hallaron las últimas palabras de los sabios que hablaban de la cuadratura del círculo y de la unión del ser humano con Dios. Y ahora acababan de cruzar las columnas del tránsito, y él había entrado en el laberinto. Solo le quedaba sembrar la semilla y ver crecer la flor. Situado en el centro del laberinto, Grimpo contemplaba los pétalos de la flor que tenía ante sí. La luz de su piedra era tan intensa que parecía puro fuego, aunque su tacto fuese tan cálido como una dulce caricia. Grimpo no sabía dónde debía sembrar la mágica semilla que tenía en su mano, pero antes de pensar en ello miró al lugar desde el que veían el Gisalieti y lo observaban. Estaban muy cerca de él y sin embargo los veía como si los separara un abismo, o como si la realidad dentro de aquel laberinto fuese distinta a todo lo que había fuera de sus límites. Luego cogió su pergamino de notas y dibujó la flor. Al terminar su dibujo se dio cuenta de que en el centro de la flor había un pequeño orificio, abierto sobre el enlosado de la catedral y no más grande que su propia piedra. Se agachó con lentitud y colocó la piedra en él sin dudarlo. Entonces se produjo el prodigio. Y la luz rojiza de la piedra se transformó en una luz azulada tan intensa que incluso llegó a deslumbrarlo. Y como una chispa incandescente que se propaga tan veloz como una estrella fugaz surca el cielo, la intensa luz se extendió de súbito por todo el trazado de la flor, y prosiguió su recorrido iluminando cada línea trazada en el enlosado, zigzagueando en cada recodo del laberinto hasta que todo él pareció arder en medio de un insólito fuego azulado. Y todas las vidrieras de los muros que envolvían el laberinto se iluminaron como si el sol se hubiese encendido en medio de la noche, y la negra cúpula de la catedral se pobló de diminutas estrellas y pequeños planetas en movimiento, como si el mismo universo hubiese sido creado en ese instante. Y Grimpo vio asombrado que sobre la flor del laberinto flotaba una hermosa esfera celeste envuelta por delgados velos de bruma, y dentro de ella se sucedían una infinitud de números y fórmulas matemáticas, de imágenes de tiempos pasados y futuros, de signos y símbolos inimaginables e incomprensibles. Le bastaba pensar en algo que él ignoraba para encontrar en la esfera celeste la respuesta, aunque no lograse interpretarla. Pero comprendió pronto que todos los enigmas de la naturaleza y del cosmos estaban allí, ante sus ojos, y que todo podía ser comprendido y explicado si se poseían las claves para desvelar su misteriosa esencia. La misma esencia cósmica de su piedra, de la piedra filosofal del lápiz filosoforum de la llave de todos los misterios que serviría a la humanidad para alcanzar la total sabiduría que aquella esfera prodigiosa y el oscuro infinito firmamento en que giraba encerraban desde hacía miles de millones de años cuando sólo existía la nada se sentó en el frío suelo de la catedral y permaneció largas horas contemplando en sí mismo la armonía del pequeño universo que había surgido mágicamente de la luz de su piedra al contacto con la flor del laberinto, y volvió a vislumbrar con claridad las mismas imágenes que en la abadía de Brindum había creído ver entre sus confusas ensoñaciones. Y vio estallidos celestes que multiplicaron por millones las estrellas en el firmamento. Cataclismos planetarios que transformaron continentes y océanos en hermosos paisajes sin tiempo y elos eternos que cubrieron el mundo bajo cielos ennegrecidos por impenetrables cenizas, epidemias que asolaron la Tierra, máquinas monstruosas y despiadas que lanzaban lenguas de fuego entre explosiones de horror, guerras que exterminaron a millones de hombres, mujeres y niños. Pero, en el interior de aquella fascinante esfera celeste, Grimpu también vio inigualables obras de arte, Maravillosos objetos e inverosímiles artilugios de incontables utilidades y formas, fantásticas ciudades con palacios de cristal repletos de luces que titilaban en la oscuridad de la noche y alcanzaban el cielo, gentes de estilizado aspecto ataviadas con extrañas y atrevidas vestiduras, que deambulaban entre miles de veloces y estellantes carros metálicos en continuo movimiento, enormes. Artefactos que volaban como gigantescos y exóticos pájaros plateados, y gigantescas flechas de fuego que cruzaban el firmamento y alcanzaban lejanas galaxias, perdidas en la enmarañada infinitud del universo. Grimpo sabía que había encontrado el secreto de los sabios en aquel prodigioso universo de luz que al contacto con la piedra permitía alcanzar la total sabiduría y tal vez la inmortalidad. Pero sabía también que el secreto de los sabios era un continuo y maravilloso misterio que no había sido desvelado más que en sus comienzos y que aún pasarían miles de años antes de que la humanidad lograra descifrar completamente ese enigma infinito. Ni siquiera llegó a conocer qué mágico artilugio era capaz de crear las maravillas que tenía ante sus ojos, pero no le importó. Probablemente los sabios de la sociedad de Ouroboros tampoco lo supieron nunca, porque. Como le había asegurado el monje ciego y centenario huerto de la Sandria, la respuesta a esa pregunta estaba más allá de las estrellas, y ese era un nuevo camino invisible que ningún hombre solo podría recorrer jamás. Como aseguraban las últimas palabras de los sabios que veían allí el encontraran a los pies del diablo, se trataba de una cuestión de tiempo y una labor del universo, en la que habría de implicarse toda la humanidad. Pero el mapa de ese nuevo camino invisible estaba allí y estaba en su piedra. Ellos comenzarían a interpretarlo, y desde ahora buscarían en la naturaleza y el cosmos la esencia mágica de la piedra y del alma humana que un día se fundiría con Dios? Lo despertaron unos rayos de sol que entraron al amanecer por las vidrieras del rosetón situado sobre la puerta este de la catedral de Siaartra. Grimpo estaba tumbado sobre el enlosado del laberinto, en el centro de la flor, y tenía la piedra de los sabios en la mano, iluminada por un intenso color azul como si fuese una preciosa joya. Bainé le acarició la frente y le ayudó a levantarse. Todo ha desaparecido de nuevo, dijo Grimpo, cansado, mirando hacia la cúpula de la catedral, donde hacía apenas unas horas había visto una prodigiosa esfera celeste flotando en un infinito firmamento de estrellas. Ahora ese universo de sabiduría está en tu mano, dijo Salietti. Y comenzará un tiempo nuevo que iluminará para siempre el universo de los hombres. Ese fue siempre el sueño de nuestros padres y de todos los sabios de la sociedad secreta Uroboros, y tú eres ahora su único heredero, afirmó Belleni con ternura. Saliet iba a decir que debían partir cuanto antes hacia Florencia, pero un rumor de cánticos y gentes acercándose a la catedral los alarmó. Los habitantes de Sierra habían terminado la romería nocturna y acudían todos a la catedral para asistir al oficio de prima. Las grandes puertas del pórtico principal de la catedral de Searra se abrieron de par en par al nuevo día, y una procesión alegre y festiva entró en la nave central, mientras Grimpo, Bellene y Salietti la abandonaban sigilosamente por el mismo pórtico de los iniciados por el que habían entrado. Y apenas acababan de pasar por delante de la fachada oeste con intención de dirigirse hacia el establo en que habían dejado sus caballos cuando la voz de un anciano que daba gritos entre la multitud despertó su curiosidad prestaron atención a lo que decía y grimpo pensó que aquella voz no le era desconocida oíd mis palabras incrédulos que pobláis la tierra gentes que receláis ante cualquier prodigio descreídos y escépticos a quienes la magia nunca perturba ni inquieta prestad atención y creedme pues la historia que aquí se cuenta además de hermosa es cierta aguzad vuestros sentidos Abridlos a la grandeza y dejad que la imaginación os guíe, sin engaños ni vilezas, hasta un castillo en las estrellas.